Vamos. Contenido premium, gente. Pedís y se os da. Pedís y se os da. ¿Qué tal? ¿Me escucha? ¿Se me siente? Primero de todo. ¿Se me escucha bien? Ay, Dios mío. Esto es Hollywood. Atapuerca. Referentes, tío. Esto es la polla, ¿eh? Se aplauden solo, exactamente. Sí. De hecho, antes he comprobado por el OBS si se escuchaban mis aplausos, porque digo, por lo menos que se escuchen. Digo, a ver si voy a estar aplaudiendo y encima ni se escuchan y lo recoge este micro de mierda. Porque no os penséis que esto está improvisado, ¿eh? Llevo todo el puto fin de semana preparando esta performance que en fin, os quejaréis, vaya, os quejaréis encima. Voy a encender la luz si no os importa, porque si no me voy a confundir entre entre el café y el vaso de agua y las cositas que tengo por aquí. Ay, Dios mío. Ay, sí. Me trae mi querida esposa las gafas. Que se me han olvidado con todo el tema este. Las gafas sin cristal. Las gafas de pega de gafapasta, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lleváis un buen finde. Mira, para que veáis además, porque algunos estaréis flipando, ¿no? Estaréis pensando que se ha ido a grabar a la estación espacial o está. En realidad no, en realidad no. Mira, 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 mira. Esto es. Os enseño la tramoya, ¿eh? Os enseño de primera mano lo que hay un poco detrás de esta fantasía de producción de Hollywood, ¿no? Esta es la manta del Rey Galleta, la cual me pongo siempre que voy a hacer algún tipo de performance sobrehumana que está por encima de mis límites, ¿no? O sea que en fin, esto es todo, esto después una, bueno, es una lamparita de la Estrella de la Muerte, no se la he pedido a George Lucas, ¿eh? Esto, en fin, esto es el futuro. Y por supuesto el cerdito de Minecraft, ¿no? No os voy a explicar un poco lo que hay detrás un poco de la performance y demás, ¿no? Porque hay un subtexto, hay espero a que cuando ya Control lo resuba, pues lo volváis a ver, veáis los pequeños gestos, giros que ha habido, porque ha habido muchos más detalles. Tengo aquí, en fin, un montón de anotaciones hechas, pues para que esto saliera tal y como estaba planeado desde hace escasos 15 o 20 minutos, ¿no? La cerda anda suelta, totalmente. Pero hoy, mira, hablando de cerdas, hoy espero, de verdad, no repetir el erutito situation del otro día. Voy a intentar no mezclar familias de alimentos, sea lo que sea que eso significa, porque voy a comer exactamente lo mismo de siempre. Pero, no, hoy toca pedo, no, no, no. Voy a intentar evitarlo, de verdad. Lo voy a intentar, porque es que claro, yo creo que fue, porque yo de verdad que no soy de tirarme además muchos eructos ni nada, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que fue una mezcla de pues eso, ¿no? Que estaba ahí con los nervios, que si comiendo mucho, que si bebiendo, comer y hablar al mismo tiempo me han dicho que no es conveniente, ya no solo por pura educación, sino porque se cuelan las cosas por los sitios por donde no se tienen que colar, en fin, todas esas historias que los streamers profesionales pues sí tienen en cuenta, ¿no? Pero en fin. Bueno, voy a pasar a comentaros un poco el plan de hoy, ¿no? Como os comentaba por Twitter, hoy me gustaría jugar a Astroneer, que, bueno, yo lo estaba llamando Survi un poco así por la coña, pero es verdad que es verdad que es un juego más de exploración y gestión, pero que está muy chulo, salió hace unos años y yo le tengo muchísimo cariño. Muchísimo, muchísimo, porque es de estos juegos que también empecé a jugar desde el Early Access y como que lo seguí desde sus comienzos. Y la verdad es que me hacía ilusión traerlo al canal también porque creo que es un juego muy de chill, muy, muy, muy tranquilo. De hecho, en principio no creo que muramos y si morimos alguna vez, pues eso, el juego no te penaliza mucho. O sea que es un juego para echar el rato de tranquileo y así pues poder también leeros más, interactuar más con vosotros, contestaros, leer vuestros insultos, ¿no? Todo este tipo de cosas que me encantan. Y que a lo mejor un juego, por ejemplo, como Brotato, que visteis que es pura acción y adrenalina,
pues no me permite, ¿no? Mi idea hoy es, pues eso, ¿no? Jugar al Astroneer. No me voy a poner un tiempo, porque siempre que me pongo un tiempo, al final me lo paso por los huevos. Vale, perfecto, Drakan. Muchas gracias. Y entonces eso, pues no sé, me he propuesto como un par de retos personales para la partida de hoy, pero no os la voy a comentar ahora porque no tiene mucho sentido. Conforme vayamos jugando, pues os iré diciendo, tampoco os quiero hacer spoiler, pero son un par de cositas que creo que con ese par de claves, pues sí que os podéis hacer una idea de cuáles son los fuertes de este juego y el objetivo un poquito a medio largo plazo de la partida, ¿no? Y nada, le voy a dar ya mismo. Simplemente por si se me olvida decirlo al final, Astrocaca, sí, hay gente que lo llama así, pero Astronir, lo voy a escribir porque sé que mi pronunciación, aunque soy prácticamente bilingüe, pues no, a veces, pues claro, cada cual tiene sus acentos. Entonces, Astromier, exactamente. Y como os decía, mi intención hoy es jugar a este y seguramente, si no implosiona el ordenador hoy, que con la suerte que tengo, pues puede que pase, si no explota el ordenador, el fin de que viene jugaremos a Cult of the Lamb, el juego del cordero, que es un roguelike en el que tienes que fundar tu propia secta y demás, que hubo un par o tres que me lo nombrasteis en el chat, en el anterior gameplay. Y joder, es un juego que también me mola un montón y demás, y os lo podría enseñar desde el principio de la partida, además, que creo que es más interesante. Y creo que puede estar guay, creo que puede ser divertido y que os puede gustar. Así que, sin más dilación, señoras y señores, vamos a darle al juego. Esperad un momento que lo prepare, vamos, que lo encienda y demás. A ver, un segundillo. Hoy lo bueno es que el manejo del OBS va a ser mucho más sencillo porque no es como el otro día, que si puse el juego del pato para la intro, que si después el Vampire en Xbox, después puse el Vampire en Steam. Al final terminamos también con el Borodato en Steam. Eso sí que fue un poco lío para mi primer streaming, la verdad. Que se me hizo un poco la picha. Se me hizo la picha en general, ya que estoy en época de crecimiento. Vale, parece que todo va como debería ir. Así que pasamos. Fijaos solo ya el menú de inicio, señoras y señores. Decidme si lo escucháis bien. Si lo escucháis a buen volumen, la musiquita y los soniditos y tal. Solo deciros que al principio sí que hay un par de ruidos un poco más fuertecillos, ¿vale? Cuando veáis que la cápsula se va a desprender aquí de la estación y va a llegar a tierra y demás, ahí hay un par de ruidos que puedes decir, ojo, que me quedo sordo. Así que os lo aviso para que estéis preparados. Pero después el juego, quitando la banda sonora, que es muy tranquilera, y por cierto, os recomiendo muchísimo, yo es de estas bandas sonoras que me he puesto un montón. Pues mientras hago otras cosas, mientras leo, mientras trabajo y tal, me la pongo de fondo porque mola mucho. Es muy de tranqui y muy guay. Pero eso, idme diciendo, ¿vale? Por ahora me estáis diciendo que bien, ¿no? Vale, pues vamos a lanzarnos sin más. Es verdad que. Bueno, mira, en principio voy a ir con este muñequito. No sé si os gusta o si preferís que me ponga otro de los que vienen aquí arriba. Desgraciadamente los de abajo los tengo bloqueados porque se desbloquean con logros. Y yo la partida que tengo todo, porque tengo el platino de este juego, bueno, el platino o todos los logros, la tengo en el Game Pass. Aquí en Steam solo jugué hasta la 1.0. Y ya después cuando salió la 1.0 lo jugué con colegas en el Game Pass. Porque son todos iguales. Son todos iguales en cuanto a stats, pero en cuanto a diseño, mira, este es más estilizado, este es más tipo la URSS, este es más gordote. ¿Vale? Este, pues también un poco estilizadito, como el del principio. Este, como veis, pues es más exótico y más extraño. Pero este lo tengo bloqueado. Da igual, son todos iguales. Pues sí, la verdad que sí. Y después puedes cambiar las paletas de colores. Pero sí, voy a ir con el mío, que voy un poco así, modo URSS, modo pasado alternativo, en el que la URSS alunizó primero. Y vamos a darle. ¿Cómo se empieza? Es importante. Ah, mira, sí. Se empieza dándole aquí.
Comenzar nueva partida de aventura o partida creativa. Podéis jugar en creativo como en Minecraft, pues sin límite de crafteos y de recursos y tal. Pero bueno, en este juego, en Minecraft tiene más sentido. En este lo veo un poco más tal. Aquí lo guay es la aventura. Pues nada, vamos a darle cuidado con el sonido, ¿vale? Pero bueno, en fin, es que estamos viajando, ¿vale? En el espacio. Todos sabéis que en el espacio hace mogollón de ruido. Eso lo dicen todos los científicos reputados. Vamos allá. Vámonos, vámonos. F para salir. Y aquí está nuestro personaje. En el espacio nadie puede oír tus gritos. Hombre. Puede ser. Puede ser. No lo sé. Un momento. Voy a mirar una cosa en la... ¿Dónde era esto? En la brújula. Vale, dejadme un momento que apunte una cosita. Sé que ahora mismo no tiene mucho sentido, pero para lo que vamos a hacer luego. Vale. Es que yo ya estoy jugando en modo pro, aunque no se perciba, pero en fin. Vale, bueno, os explico un poco las bases. En este juego, pues tú eres el astronauta, ¿vale? Y debes ir cumpliendo una serie de objetivos que vais a ir viendo ahora, aunque los objetivos más importantes, pues aunque los veremos en este stream, pero ahora mismo al principio de la partida no se ven. Ahora vamos a hacer un pequeño tutorial, ¿vale? Para que sepamos un poco las bases del juego y demás. Lo primero que tenéis que saber, que la barra esta, la barra que está en la parte alta de mi mochila, es el oxígeno. Y esta línea azul lo que me indica es que yo estoy unido a... El oxígeno, vaya, el conducto de oxígeno está unido a la base. Si yo me alejo, ese conducto se va y empiezo, como podéis ver aquí, a perder oxígeno. Si el oxígeno llegó a cero, obviamente, pues muero, ¿vale? Esa es como la máxima principal del juego. Pero ahora os iré contando. Una de las cosas que a mí más me flipa de este juego es la interfaz, ¿vale? Y el cómo el juego se maneja. Sé que no suele ser lo primero que uno destaca de un juego. Pero vais a ver que es una pasada, porque si os fijáis no hay nada aquí, o sea, no hay nada. Yo podría poner mi cámara en cualquier sitio, que no voy a tapar ningún tipo de indicación, de barras de energía, de vidas, ni nada. Y es porque toda la interfaz del juego es física. Todo lo que vais a ver en el juego no se pone como en una pantalla 2D por encima, sino que todas las interfaces son físicas y 3D dentro del juego. Pero bueno. Ahora lo apasionante. No, no, pero de verdad, eso da mucho gustillo, jugar. Cuando lo estás jugando y tal, es muy chulo. En fin, entonces vemos que aquí hay un registro de misión. Vamos a seguir los primeros pasos del tutorial. Simplemente pues para que sepáis un poco las bases, ¿no? Planetizaje. Aterriza en Silva, que es el nombre de este planeta. Sobreviva al aterrizaje. Vale, esto ya lo hemos hecho. Así que hacemos así. Y como veis, nos han tirado aquí un par de cositas. Nos han tirado esto y esto. Vale, ahora veremos lo que son. Vamos a ver la siguiente misión. Conceptos básicos. Baseicos. Ah, porque son de la base. Mira, como veis, la traducción también tiene juego. Que estoy perdiendo oxígeno. Cuidado. Como veis, la traducción pues también tiene juegos de palabras y demás. O sea, ya medio me tiene ganado el juego. Pero bueno, a ver. Desembala el oxigenador, instala el oxigenador en el refugio y conecta la alimentación de la impresora al refugio. Vale, pues eso es tal que así. Esto que vemos aquí, esta caja, cuando pongo el ratón por encima me muestra lo que tiene dentro, que es un oxigenador. Si yo pulso F, se abre. Este oxigenador lo que hace es que amplía el rango de oxígeno de la base y me va a servir después pues para poner en algunos elementos y tal, pues para tener oxígeno más en otras zonas, ¿no? Entonces lo tengo que poner en la base. Vemos que aquí hay un espacio, pues lo ponemos aquí. Block. Vale, eso ya está hecho. Actualizado, instalado. Y ahora esto había que darle electricidad, ¿no? Me ha dicho. Bueno, pues lo que voy a hacer, creo que con estas teclas sí se giraba un poquito con esta y con esta. Vale.
Como veis, tiene por delante y por detrás enchufes. Pues lo que voy a hacer es conectarla a la base con este enchufe. Esto que estáis viendo, esto de que los enchufitos se manejen así, de que los elementos, como os digo, sean en 3D, de verdad que a la hora de controlarlo y manejarlo es un gustazo. Se hace súper, súper divertido, la verdad. Total, vamos a ponerle. Os estoy diciendo todo muy paso a paso por si alguno no lo ha jugado y tal. Podría ir más rápido, pero bueno, espero que os esté pareciendo medio interesante. Vale, esta primera misión ya la hemos hecho. Esto es el tutorial, ¿vale? O sea que aquí poca historieta va a haber. Conecta un anclaje al oxigenador. Vale. Eso es importante. Mira, estos son los anclajes. Los voy a meter en la mochila. Yo, como veis, las cosas para meterlas dentro, fuera, o incluso si tuviera la mochila cerrada, lo puedo poner así directamente, las puedo colocar donde quiera. Como os digo, eso está muy chulo. Los anclajes son piezas que me permiten ampliar el rango de oxígeno. Por ejemplo, pongo una aquí y como veis, ahora llego más lejos. Si pongo otro y así. Si por ejemplo me paso, pues puedo ponerlo y lo acerco, ¡pluc!, y lo coloco. Entonces es una forma muy práctica de poder ir haciendo rutas que te permitan moverte por el planeta sin morir asfixiado, ¿no? Que a nadie le apetece. Vale, ya hemos hecho esa misión. Vale, recurseando. Obtén compuesto y obtén resina, vale. Y me dan este recipiente pequeño. Este recipiente pequeño se llena de tierra, ¿vale? Y sirve para algo que os voy a enseñar ahora. Bueno, lo podemos colocar ahí, pero bueno, lo más correcto es colocarlo en mi herramienta. He dicho herramienta, pero quiero que sepáis que no tiene ningún tipo de connotación sexual. ¿Para qué sirve el botijo ese? Un Death Stranding minimalista, no, hombre. No, la verdad es que no tiene mucho que ver, la verdad. Pero bueno, el recipiente pequeño lo que hace es que cuando tú utilizas tu herramienta, se va a ir llenando de tierra. Como veis, se está llenando de tierra, en fin, y tal. Y esto lo que te permite es que si tú. ¿Cómo era esto? Bueno, esto es para allanar. Por ejemplo, aquí puedo allanar el terreno. Lo que veis blanco es la tierra que he recogido. O si quisiera, por ejemplo, ¿esto cómo era? Ah, sí. Si quisiera, por ejemplo, hacer un cipotón hacia arriba, ¿no? Pues también puedes hacer un cipotón hacia arriba. Normalmente en el juego no lo utilizas para hacer formas fálicas aleatorias durante el planeta, a lo largo del planeta, sino que esto se usa pues para hacer puentes o para, pues eso, ¿no? Para cambiar la orografía del terreno y uy, que me muero asfixiado. Cambiar la orografía del terreno y de esta forma pues poder llegar a sitios que antes eran imposibles. Me han pedido que coja compuesto y resina, que son dos de los elementos más básicos del juego, pero que sirven para hacer un montón de cosas. Esto que veis aquí delante es compuesto, así que vamos a ir a cogerlo. Vamos a ponernos unos tethers o anclajes. Ahí está. Y los vamos a ir pillando. Si os fijáis, cada vez que se llena de compuesto, bueno, esto es porque aquí tengo una receta. Estos son como nuggets, lo llaman los desarrolladores, que son, bueno, pues unidades de un recurso determinado. Pues una unidad de compuesto, otra unidad de compuesto, ¿no? Vamos a coger. Vamos a hincharnos, vamos a coger todas las que podamos por aquí, porque como os digo, este elemento es muy importante. ¿Está bien el volumen? ¿Veis un poquito alto el juego cuando estoy aspirando? ¿O lo escucháis bien? No sé si me tapa mucho la voz o. Bueno, sin el volumen bien. Ah, el juego mal. Ah, vale. No, hombre, pero que es un juego de tranquileo. Ya, ya lo advertí. Yo sé que es un juego además difícil de streamear. Porque, pues eso, hay juegos con un ritmo más acelerado. Pues que tú con simplemente ir jugando, pues fuera, ya se te hace un poco el ritmo del streaming fácil. Pero es verdad que este, pues tiene un ritmo más pausado. Y bueno, pero también es para lo que os decía, para poder yo estar un poco más de tranquileo, hablando un poquito con vosotros, contando mis mierdas.
contando cositas del juego, alguna anécdota que también contaré, en fin. Bueno, ya estoy a tope de compuesto, como veis en mi mochila. Voy a dejar por aquí las cosas que he cogido. Después hay como... podemos construir elementos que nos permiten almacenar todas estas movidas. Pero yo la verdad es que soy bastante desorganizado. O sea, yo suelo tener todas estas mierdas por aquí rodando por la base, ¿sabes? No, no me preocupo mucho por el orden. Mira, estas plantitas, por ejemplo, es orgánico. Si yo las cojo, veis que me hacen esto, que es otro recurso que es orgánico, que también sirve para muchas cosas. Voy a coger por aquí este compuesto también. Bueno, tampoco voy a coger mucho más porque... porque tenemos ya para empezar. Vale. Dejamos por aquí. Y lo otro que me pedía era resina, que es un compuesto parecido, de color amarillo, que hay por aquí. Bueno, otra cosa que os quiero enseñar, que es bastante interesante, es que aquí tenemos una... esto que esta parte baja de la mochila es una impresora pequeña. Y eso que veis ahí es una, bueno, es una impresora pequeña, eso lo de delante. Y esto que tengo aquí es una impresora portátil, podríamos llamar, que está en la mochila. Esto me permite fabricar diferentes cosas. Por ejemplo, un generador pequeño. Te pide compuesto. Pues le pones aquí compuesto. ¡Pum! Y lo fabricas. Ahora vais a ver. Plac. Vale, vamos a pararlo aquí. Eso da energía a cosas. Ya veréis que es interesante luego. En fin, para... vamos a enchufarla a la base también, por ahora. Ahí está. Y vamos a dejar esto por aquí. Y eso, te puedes fabricar, por ejemplo. También vamos a fabricarnos, mira, más anclajes para no ir justos. También con compuesto. Nos ponemos aquí el compuesto y lo fabricamos. Entonces, a mí que he jugado muchos juegos de supervivencia, que usan mucho, pues, elementos tipo mesa de crafteo y cosas por el estilo. Pues la verdad es que el que la interfaz sea así de cómoda y de intuitiva, pues ayuda un montón. A lo mejor pues eso, vosotros lo estáis viendo y decís, bueno, tampoco me parece nada del otro mundo. Pero de verdad que esto hace que un juego, o sea, la comodidad del manejo en un juego de este tipo, pues puede hacer que lo adores o que lo odies. Acabo de ver que aquí delante hay algo roto que otro explorador como yo se ha dejado. Pero normalmente no tienen nada, pero en este caso tienen dos cosas muy útiles. Una turbina de viento pequeña y otra mediana. La vamos a llevar a la base. A ver, la voy a coger. ¿La puedo coger con mis manos? A ver. Ah, es porque tengo esta movida, ¿no? Ahí estamos. Pues esto es muy útil, la verdad. O sea, es que guay que nos lo hayan regalado, como quien dice, porque fabricarte esto al principio es complicadillo. No, no es sencillo, la verdad. Vamos a colocarlo por aquí por ahora. A ver, esto aquí. Y está aquí mismo. Vamos a poner. Y estoy viendo que aquí hay resina. Allí al fondo hay resina. Así que vamos a ver un momento si nos hemos dejado algo por aquí. A ver. F para abrir la estropedia. Bueno, si le diera la F, mirad, aquí nos enseña pues para qué son esos restos. Luego vamos a tener trituradoras con las que vamos a poder meter restos que no sirvan para nada y con ellos pues nos dan materiales y demás. Pero bueno, eso la verdad es que ahora mismo no... no nos aporta nada. Vale, pues estos restos están aquí, pues aquí se pueden quedar. Voy a guardar los tethers estos, porque no me gusta malgastarlos, eso sí. Voy a guardarlos. Y voy a ir para allá. Vamos a coger la resina, ¿vale? Hostia, pues la verdad es que hay un montón también, qué guay. Nos viene de puta madre, ¿eh? Porque, como os digo, al principio hace falta un montón de resina y de compuesto. Vamos a trincar bastante. Vamos a coger también... uy. De por aquí. Vale. Vale, ya vamos llenitos. Sí, no nos queda nada de espacio. Sí, me indicaban por aquí.
mis ayudantes que mire el chat, lo siento, que me distraigo mucho. ¿Es procedimental el escenario? Sí, los escenarios de este juego son procedurales. Es verdad que en este juego, a ver, está bien, porque es verdad que de una partida a otra, pues eso, ¿no? El diseño del planeta, no el diseño, sino la orografía, ¿no? Del relieve cambia, la ubicación de las cuevas, la ubicación de los recursos cambia, todo eso es aleatorio. Pero es verdad que no es tan radical, no cambia tanto tu partida como en juegos como Minecraft, o ya no digamos en juegos como No Man's Sky, que eso sí que lo cambia muchísimo, ¿no? La procedurabilidad es mucho más random y afecta muchísimo más al gameplay. Pero se agradece, obviamente, porque es eso, ¿no? Ya después veréis, porque parece que este juego te manejas aquí un poco en torno a tus 20 metros cuadrados, pero qué va, tienes que explorar el planeta entero. Y cuando estás avanzado, no es que te lo sepas de memoria, pero sí que es verdad que habrás colocado balizas por el planeta, pues para saber las zonas más importantes. En fin. Y esas cositas están guay que sean aleatorias, que vayan cambiando de una partida a otra, ¿no? Eso la verdad es que está guay. Voy. Voy a beber un poquito, ¿vale? Y también os voy leyendo. Sí, Berserk, el juego está muy chulo. Además ha ido cambiando mucho y desde la 1.0 le han metido como 15 o 20 updates gratuitas. La verdad es que en ese aspecto el juego, los desarrolladores lo han hecho súper guay, la verdad. Y era muy gracioso por cómo si os ponéis trailers de este juego de cuando se anunciaron en la PAX, pues hace a lo mejor 7 años o así, es bastante gracioso cómo ha ido. Mira, mira, ahora hay corrientes de viento y por eso. las turbinas y tal. Lo que pasa es que esta no la tengo conectada, pero bueno, porque todavía no tengo lo necesario para hacerlo. Pero eso, la evolución que ha tenido el juego es muy, muy heavy. De hecho, es gracioso, ahora que nombré No Man's Sky para hablar de la procedurabilidad, porque cuando salió este juego, el Early Access, fue en la época en la que No Man's Sky estaba en el pozo. No Man's Sky acababa de salir con muy poquito contenido, con muchos bugs. Y estaba teniendo con bastante razón, pues una. No, o sea, también se llegaron a insultos y a cosas que a mí nunca me parecen, pues que sea lo suyo. Pero sí que es verdad que estaban en una época, pues en la que estaban asumiendo un poco el hecho de haber sacado el juego a medio hacer. Y cuando salió el Early Access de este, es verdad que este juego se convirtió un poco en el parche. O sea, como que la gente que se había defraudado o decepcionado con No Man's Sky veía en este juego un juego que ya era divertido de primeras y que no necesitaba una 1.0 con muchísimo contenido para convencer en cuanto a su concepto y en cuanto a su jugabilidad. Aunque también os digo que no tienen nada que ver un juego con el otro. O sea, son juegos, vale, en No Man's Sky puedes también tener tu base y puedes gestionarla. Y es un juego de exploración espacial, pero más allá de eso no, no tienen nada que ver, la verdad. Bueno, hemos completado la misión. ¿Vale? Y nos dan unos regalitos ahí. Y rellena una bombona pequeña con tierra. Esa también la hemos completado. Y entonces pues también nos darán otro. Ah, no, no nos dan regalitos. Ah, nos han dado otra cosa que ahora os diré. Vale, imprime una impresora mediana. Instala la impresora mediana en la plataforma. Vale, bien. Aquí ya vais a ver un poquito también el temita del juego. Vale, aquí nos han dado almacenamiento mediano. Mira, esto es uno de los elementos que se usan para almacenar recursos. Tú esto, bueno, lo vais a ver ahora mejor. Un segundo. Vale, aquí. Vale, estos son plataformas. Las plataformas sirven para poner cosas y estas cosas pues las enchufas a la base. Y entonces así la base pues recibe, por ejemplo, la energía que cuando gire la turbina pues va a recoger, ¿no? Pero aquí tú puedes colocar cualquier cosa que sea de dos enganches. Por ejemplo, creo que esta es de dos enganches, sí. Entonces tú aquí puedes utilizarlo para guardar cositas y no tenerlas todas por medio, ¿no? Pones aquí, aquí, aquí y por ejemplo detrás podemos poner la resina. Está bien, y además esto es muy útil para cuando después tienes vehículos, pues transportar recursos, porque obviamente no los puedes transportar en tus manos. Pero aquí en la base, yo la verdad es que soy bastante guarrero y lo pongo todo por medio, la verdad, muy desordenado. De hecho, esto lo voy a poner por aquí porque cumple igualmente su función. Y vamos a abrir lo otro, a ver qué es esto.
Ah, vale, esta es otra plataforma mediana. A mí estas plataformas no me gustan una mierda porque son muy pequeñas. Y me gustan las tipo B, que ahora veréis que sí que son más interesantes. Vamos a abrir la impresora pequeña, ¿vale? Y aquí, a ver, eso es. Aquí vais a ver que se pueden hacer diferentes cosas. La impresora mediana, que es lo que nos ha pedido, un oxigenador, plataforma mediana A, almacenamiento mediano, asiento rover, que es para el vehículo, recipiente pequeño, luz de trabajo, autómatas, objetos. Vamos, bueno, un montón de cosas. Tenemos que hacer la impresora mediana, nos han pedido. Y para ello necesitamos dos de compuesto. Vale, pues cogemos uno de compuesto, dos de compuesto y a fabricar. Es como una impresora 3D, ¿veis? Y si yo ahora conecto esto, lo va a hacer más rápido, porque le va a llegar más energía y va a hacer más rápido lo que tiene que hacer. Perfecto. Voy a apagarlo para no consumir recursos innecesariamente. Y aquí tenemos una impresora mediana. Y creo que la otra parte de la misión era ponerlo en una plataforma de estas. Vale, pues mira, incluso sin sacarlo de la caja, la puedo poner aquí encima. Y aquí encima le doy a la F, patapón, y ya tenemos ahí la impresora mediana. Ya hemos hecho la misión que nos habían encomendado. A ver, esto lo voy a quitar de aquí, que está un poco por medio. Un segundo, ¿vale? Voy a ordenar mínimamente esto. Lo voy a echar un poquillo para allá, que me está ya molestando por aquí. Aquí vamos a poner esto. A ver, mirando hacia allá, ¿vale? Y le vamos a poner esto, ta, 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 y la enchufamos. Y el generador lo podemos poner ahí, para que no esté por medio sin ninguna utilidad. Vale. Para que ese generador le dé energía a esto. Y de hecho, podemos poner también esto aquí. Por ahora, ¿eh? Esto no. Vamos. Y que le dé también energía la turbina esta eólica, pues cuando la necesite. Vale, más o menos. Están las cositas por ahí hechas. Antes, para que lo sepáis. Perdón que no os estoy leyendo casi nada, ¿eh? Es que de verdad que me entretengo mucho con el juego y se me pira. Antes, al principio, no había tutorial. Y tú tenías un poco que tirar para adelante, pues conforme ibas descubriendo las cosas. El tutorial viene bien para los primeros pasos. Pero como os digo, tampoco. O sea, no es un juego guiado, ¿eh? Esto que estáis viendo ahora de misión 1, misión 2. El juego no va así. Porque si no, a mí no me gustaría, por ejemplo. Una vez ya tienes las nociones básicas, el juego te deja ir a tu bola y cumplir los objetivos. Que como digo, sí que hay unos objetivos importantes. Pues cumplirlos a tu manera, a tu ritmo. El juego te da un montón de libertad, de hecho, para tú afrontar los desafíos a tu manera. Pero, pues esta primera, ¿no? Estos primeros pasos en el juego sí que son más guiados. Pues porque, bueno, cada vez el juego tiene más contenido, y es verdad que a lo mejor pues se podía hacer un poco lioso para alguien que empezara. La impresora pequeña realmente ya no nos da mucho. ¿Esto lo podemos hacer con la mediana todo o no? Impresora grande. ¡Ah, mira! ¡Oh! Cámara de investigación. Vale. Aquí ya empezamos con lo interesante. Pues mira, voy a darme un garbeo. Voy a darme un pequeñito garbeo. Para ver si encuentro una cosita. ¿Vale? Que yo creo que por aquí, sin tener que buscar demasiado, lo vamos a encontrar. A ver. A ver, me voy a meter en esta arboleda. ¿Esto qué es? F. ¡Ah! Me ha dado bytes. Eso es importante. Ahora veréis para qué. Bueno, por cierto, después tenéis en el traje bombonas de oxígeno que hacen pues que no dependáis tanto del cachiporro este, ¿no? De los anclajes. Mira, estoy viendo cositas por aquí interesantes. Vamos a ir para allá. Vamos a darnos un paseíto. Porque. Ah, mira, mira, ya lo estoy viendo. Perfecto. Ya estoy viendo lo que he venido a buscar. Que es esto.
es esto. Que lo vamos a dejar por aquí. A ver. A la vista. Porque he visto tres de golpe y no voy a poder llevar los tres. Entonces, bueno. Mira, una forma de transportarlo es en las manos, como os he dicho antes. Pero esto es un poco de noob. Lo normal es ir. Uy. Lo normal es ir empujándolo tú así mientras corres. Porque es mucho más rápido. Este lo voy a dejar por aquí y el otro lo voy a llevar a base. Y ahora os explico para qué sirven esos mierdones de color. Porque son muy importantes. Estas movidas son muy importantes. Y esto también, mira. Uy, que me estoy quedando sin oxígeno. Hostia, tío. Al final voy a morir. Por tonto. Me están diciendo todo el rato que mire. Que mire el chat, lo siento, lo siento mucho, que me estoy despistando mucho. Una pregunta de verdad. ¿Los anclajes son limitados o consumen recursos? Mira, los anclajes. Bueno, de hecho se me acaban de acabar. Precisamente, no me había dado cuenta. Los anclajes los haces con. Mira, aquí los ves. Anclajes se hacen con compuestos. Y con cada pack de anclajes te vienen. 4 por 2, 8, más 3, 11. Te vienen 11 anclajes. Pues eso, 11 anclajes por uno de compuesto. Ese es más o menos el. Pero sí, son limitados. Por eso yo algunos los he ido recogiendo. Pero vaya, te cuesta uno de compuesto. Que el planeta está. Mira, aquí hay compuesto, por ejemplo. Ahora me he quedado sin. Lo vamos a hacer. Mira, me he quedado sin esto. Pues me voy a hacer más anclajes. Ya está. ¿Sabes, no? O sea, tampoco. Tampoco es muy loco, ¿veis? Y ya los tengo aquí. Por ejemplo, y veis, cada circulito blanco es un anclaje. Lo podemos poner aquí, si queréis, para que se vean un poquito más claro. Pero bueno, vamos a llevar. Sí, vamos a llevar a la base esto. Y así os explico una cosita que está guay. Venga, lo vamos a llevar modo noob. Que así os puedo leer y no tengo que estar mirando tanto. Me da miedo no mirar a la pantalla porque como me caiga en una de estas cuevas que van para abajo, la liamos del todo. Sí, eso está bien. Claro, si fuera ilimitado, pues estarías muy chetado, ¿no? No, no, no. Aquí, como os digo, el juego no es. O sea, en el juego vas a morir, pero no vas a morir todo el rato. No es un juego de morir mucho, sobre todo si mides un poquito, pues tus posibilidades en cada momento, ¿no? Pero sí que es verdad que las cosas. Uy, se venía un airecito, ¿eh? De los míticos. Que las cosas pues hay que currárselas al final y que no. En fin, no hay nada ilimitado en este juego. Más allá de tu diversión, por supuesto. Eso sí es ilimitado, como podéis observar. ¿Para qué sirve el mondongo esto, no? Este, ¿no? Objeto de investigación. Pues lo voy a enseñar ahora mismo. No, no me han pedido esta misión, pero me da un poco igual. Vamos a tirar un poquito a nuestra manera. Aquí veis una cosa que se llama cámara de investigación, que te pide dos de compuesto y uno de resina. Vale, pues tenemos dos de compuesto y uno de resina. Ahí se ve lo que va a hacer y le damos a que lo haga. Vamos a poner también en funcionamiento el generador y así va más rápido. Vale, ahora vais a ver lo que va a hacer con esto. Que es para usar este tipo de cositas. De hecho, mientras voy a traerme otros. Y así, pues somos prácticos, ¿no? Hostia, están hablando aquí del núcleo terrestre y tal. Yo no tengo ni idea de ese tema, la verdad. Tampoco me oriento mucho por Twitter y tal, porque está el tema lleno de magufos y de gente que está un poco loca. Mientras, en fin, mientras la biblioteca de Steam siga ahí, gente, ¿qué más da? Se puede parar el núcleo de la Tierra, pero mientras Heisnewell nos permita almacenar nuestra biblioteca de juegos y disfrutarla, ya puede tronar aquí Roma, que no pasa nada, hombre. Vale, voy a llevar estos dos. Los estoy llevando así un poco de manera circense, pero es para ahorrarme un viaje, ¿vale? Pero como veis, haciendo malabarismos con mondongos espaciales. Aquí, otra cosa no, pero Variety, en Hadoken, Variety la vais a tener a tope. Vale, aquí están los dos mondonguitos y ya tenemos aquí
la cámara de investigación, ¿vale? Pero necesitamos una plataforma para colocarla. Vale, pues vamos a hacer una plataforma. Aquí mismo. Plataforma, no, plataforma grande. Esta está bien. Plataforma. Ah, es la única que podemos hacer ahora mismo. Vale, pero eso es aquí. Vamos a ir a la otra impresora. Uy, espérate, que esto está. Vamos a ir a la otra impresora. Plataforma mediana. Ya, pero es que estos son una mierda. Yo quiero una mediana, pero de otro tipo. Bueno, os voy a enseñar cómo se hacen. Aquí en la mochila tenemos esto, esta tarjetita lateral que veis, que si lo desplegamos tenemos esto. Vale. Para esto sirven los bytes, señoras y señores. Esos bytes que nos han ido dando y que ahora os diré cómo se consiguen. Aquí tenéis todas las cosas que se pueden fabricar en el juego. Todas las cosas. Son un montonazo. Y esto es solo este primer apartado, que son cosas para anclarlas en tu mochila. Pero tienes también todas estas. Tienes también todas estas. Y tienes también todas estas. Así que la cosa se empieza un poco a complicar, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es hacer una plataforma. Aquí. No, plataforma grande. A ver, bueno, sí, ¿no? Necesito, a ver. Esta plata. Vamos a ver si la chica nos vale. Yo creo que no. Necesitamos una plataforma grande, ¿no? ¿Verdad? Claro, esto no se puede colocar aquí encima. ¿Veis? ¿Por qué? Porque como podéis ver, tiene cuatro enganches y la plataforma es solo dos. Entonces no nos vale. Vale, pues necesitamos una grande. ¿Vale? A ver, vamos a abrir esto directamente. Necesitamos una plataforma grande, pero es que yo quiero unas que me gustan a mí. Esto es aquí, ¿no? Esta es la que me gusta a mí. Grande B. Y nos pide, si os dais cuenta, nos pide 500 bytes. Nosotros tenemos 1500, pues porque hemos hecho algunas misiones y demás. Haciendo misiones ganas bytes, ¿vale? Y haciendo otras cosas que vais a ver ahora. Bueno, pues desbloqueamos la plataforma grande B. ¡Toc! Ya está desbloqueada. Y la vamos a hacer en nuestra impresora. Antes solo teníamos la A, pero ahora, ¡plac! Ahora también tenemos la B. Uy, y nos hace falta. ¿Qué era? Resina. Y resina. A ver qué nos hace falta. ¡Ah! Tres de resina. Vale. Pues ponemos tres de resina y la hacemos. Le faltan bichos kawaii para cada mierda que recoge. Hay bichitos, o sea, bichitos. Hay mascotas y hay plantas que no son convencionales y hacen cosas raras. También agresivas, pero no es un juego en el que haya enemigos. De hecho, un juego, o sea, tú no tienes armas en este juego. Es un juego en ese sentido pacífico. Tú no disparas a los bichos y tal. Es verdad que hay maneras de acabar con las plantas que te pueden. A ver, esto va un poco lento. Vamos a poner el generador. Qué pena que no haya viento, la verdad. Pues nos vendría bien para que fuera un poquito más rápido, pero bueno, no pasa nada. Vamos a poner más orgánico aquí. Eso es. Bueno, de hecho, lo que podíamos hacer es otro generador pequeño. Lo unimos a este. Ay, perdón. Lo unimos a este. Ahí estamos. Y ahora tenemos dos generadores y esto va más rápido. Vale, ya está hecho. Paramos los generadores. Y ya tenemos la plataforma grande. La abrimos. Vale, y esto ya es una plataforma. Ya podemos empezar a trabajar tranquilamente. De hecho, voy a liberar un poquito aquí de espacio. Sí, de verdad. O sea, no paran de decirme que no leo el chat. Pero bueno. Ahora leeré, ¿vale? Pero es que no, me es muy complicado hacer dos cosas a la vez. Por un lado, porque soy un hombre. Y por otro lado, pues porque soy muy mal streamer. Entonces, tenéis que mezclar esas dos cosas y sale esto. Voy a conectar esto aquí y os voy a leer.
Perdón, ¿eh? Este juego lo tiene todo menos diversión. Joder, de verdad que está muy chulo, Drakan. Hombre, si te gusta, pues eso, ¿no? Un poco la gestión, craftear. O sea, Sergio, por ejemplo, se muere con este juego. Tú le pones este juego, tipo la naranja mecánica, ¿vale? Tú le atas una silla y le obligas a jugar a este juego y posiblemente, pues, en 2, 3 horillas de gameplay se deshaga como la bruja del norte. Y todo eso, ¿no? Pero, coño, ya depende un poco de gustos. También es verdad que para streamear, pues, es un juego lentito, ¿no? Y demás, pero bueno, pero eso, yo al final también os quiero traer juegos que me gusten a mí, porque si me pongo a jugar un juego que no me mole, pues no tiene, no va a tener mucha gracia, yo creo. Bueno, ¿para qué sirve la cámara de investigación? Pues estos mondongos los ponemos aquí, ¿vale? Y nos dice que ese mondongo tiene 460 bytes. Y esto lo farmea. En 10 minutos tendrías esos 500. Con 10 minutos teniendo en cuenta la energía que le llega. Si yo ahora voy a los generadores y los activo, ¿vale? Esos 10 minutos han pasado a ser 5, ¿vale? Si ahora, por ejemplo, hiciera viento, pues esos 5 minutos se transformarían en 3. Cuando tenga paneles solares, cuando tenga energía nuclear en la base, cuando tal, pues obviamente, pues las cosas tardan cada vez menos tiempo. Entonces, es lo que os voy. Eso también ahí es donde entra un poco la parte de. Pero esa gente que te dice que veas el chat, ¿quién es? Pues mi mujer básicamente es la persona, mi mujer que está en el salón, pues me dice, oye, abre la puerta y me dice, Carlos, me enseña el móvil con el chat abierto, como diciendo que no estás echando cuenta a nadie. Y ella es básicamente la que me lo está diciendo. ¿Por qué me he hecho esta plataforma en vez de la A? Porque la A no tiene estos laterales. Y estos laterales son muy útiles, pues por ejemplo, para poner esto eólico aquí. O para poner esto aquí. Y entonces siempre, por aprovechamiento de espacio, me gustan este tipo de plataformas. Que son las tipo B. Control es la mujer de Carlos. No. Que va, lo podría hacer genial. Pero, obviamente, pero no, no, no. No es el caso. Voy a coger un poquito más de orgánico para los generadores. Que esto se coge rápido y tal. Venga. Ahí está. Hemos cogido mucho. Y lo vamos a dejar. Bueno, lo orgánico lo voy a dejar por aquí. Porque como lo voy a utilizar con los generadores, pues lo dejamos por aquí. Y la cuestión ahora es ir agrandando la base, pues para poder tener todos los tipos de mesa que el juego te ofrece. Porque no solo tienes la cámara de investigación, como vais a ver, tienes una fundidora, tienes. Vamos, creo que. Mira, aquí lo podéis ver, de hecho. Tenemos la cámara de investigación, pero también. A ver, ahora. Tenemos la plataforma de peticiones EXO, tenemos una plataforma de comercio, tenemos una trituradora, un horno fundidor. Mira, el horno fundidor lo vamos a hacer también. Vamos a desbloquearlo, que además es baratito, cuesta 250 bytes y tenemos de sobra. El centrifugador de suelo, esta máquina es la polla, ahora lo vais a ver. La vamos a hacer también. Cuesta 750, esta es más carilla, pero bueno. Y el laboratorio de química, eso también es interesante, pero por ahora no nos hace falta. Yo creo que por ahora, con lo de las investigaciones, el horno fundidor y la centrifugadora, vamos más que de sobra. Y también tenemos condensador atmosférico. En fin, tenemos como mucha maquinaria para poder hacer cositas que vais a ir viendo. Yo, de hecho, voy a hacer otra plataforma de estas. Voy a hacer otra cámara de investigación, ¿vale? Porque creo que con una vamos un poquito justos. Así que voy a hacer una plataforma grande, ¿vale? Aquí. ¡Ay! Vamos a ir haciendo esto. Vale, vamos a poner los generadores. Ay, coño, si están activados, lo que pasa es que están. Ahí estamos, así va más rápido. Y voy a querer hacer otra cámara de estas.
nos va a hacer falta. Y de hecho, voy a hacer otro generador más pequeño, porque compuesto vamos a tener un montón. Voy a coger un poquito de compuesto de aquí. ¡Ostras! ¡Ahí! ¡Ahí! Cuidado que descuajeringamos todo. Vale, ya está. Al fin alguien en español, buenas. Hola, LPJGG17. Me encanta tu nick, muy memorable. O sea, es un nick de esto que lo lees una vez y ya digo, hostia, LGGPP287. Bienvenido y gracias por pasarte por el canal. Sí, somos un canal en español. No, normalmente hacemos podcast y somos varios. Somos varios integrantes. Pero, pues una vez a la semanilla. Al menos esa es la pretensión. Pues queremos hacer gameplays. Y bueno, pues en esa estamos. Dos de compuesto y una de resina. Antes me fijé que curiosamente, para mi sorpresa, pero bueno, este juego es que ya tiene unos años. Pues no lo estaba streameando mucha gente, ¿no? De hecho, confirmadme, ¿podemos ser ahora mismo uno de los canales con más que esté streameando Astroneer con más espectadores a nivel mundial? Puede ser, ¿eh? Si alguien lo puede mirar, sería gracioso, la verdad, que consiguiéramos algo así. Tú haces tu canal en arameo, Drakan. Hombre, pues eso está bien. Eso además te abre a toda la comunidad aramea, que después de la hispanohablante y la anglosajona es la más grande del mundo. O sea que ahí estás tú también con mucha visión comercial, ¿eh, cabrón? Después vas de indie por la vida, pero. Vale, me despisto, me despisto. Voy a poner la plataforma por aquí. Pues para el recién llegado, estamos enseñando por primera vez Astroneer, ¿vale? Por primera vez y posiblemente por última, más que nada, porque en cada streaming juego en principio un juego diferente. No, mi intención, la verdad, a día de hoy no es hacer series, que es algo que me fliparía. Uy, ¿qué? ¿Por qué está investigando una cosa de resina? Hostia, eso no. Claro. Como he dejado esto ahí al lado, en fin, está. Hostia, pues eso antes no se podía hacer. O sea, tú puedes investigar también recursos, coño. Y te dan bytes, aunque muy poquitos, pero te dan. Ya, pero es que yo no quiero. ¿Puedo pararlo? Que yo no quiero investigar eso. Ah, vale, perfecto. Puedo pararlo, menos mal. No es porque esté en contra de la resina ni nada, pero. Porque esto me da mucho más, coño. Quiero optimizar un poquito más el tiempo. Y voy a colocar aquí la otra. Le coloco aquí el mondongo. Y la enchufamos. Pues eso, te lo estaba comentando al recién llegado. Pues estamos viendo los primeros pasos de Astroneer, que es un juego que sí me pasé yo en su día en la 1.0 y que jugué muchísimas horas en Early Access, pero que hacía mucho tiempo que no jugaba. Y como este es mi segundo streaming y en el primero sí que jugamos juegos un poquito más, pues Protato, Vampire Survivor, juegos un poquito más de acción, por así decirlo, pues quería un juego chill para este streaming, ¿no? Pues en principio para leer más al chat, pero la verdad es que no lo estoy leyendo demasiado, disculpadme, porque bueno, esa es una de las cosas que quiero mejorar y que quiero mejorar en general. Vamos a hacer otra plataforma, porque esto obviamente pues vamos a ir haciéndolo más grande, más grande, más grande. Ya sabéis, como esas cosas que crecen. Ahora mismo no se me viene uno a la cabeza, pero esas cosas que crecen y crecen, que también, bueno, llega un momento en el que ya no crecen, ¿no? Pero que ya veré, que impresiona, ¿no? Una vez está en su tamaño así. A ver. Voy a coger resina de por aquí. Como veis, me va a hacer falta para hacer mogollón de plataformas de estas y demás. Vale, yo creo. Vale, yo creo que con esto podemos ir tirando. Siempre es un placer verle, compartir momentos con él. Pero juegos de verdad, ya estamos, ya estamos. Todo, en fin, es que eso, para gustos colores. Yo entiendo de todas maneras que este juego, pues no es para todo el mundo.
El fin de que viene, el domingo que viene, vamos a jugar a Cult of the Lamb, que es un juego más de acción, roguelike. Pero bueno, también hay mucha gente que ese tipo de juego no lo soporta. O sea, quiero decir, es que aquí cada cual pues tiene un poco sus gustos, ¿no? Pero es lo que os he dicho antes, que yo quiero intentar jugar a juegos que a mí me motiven o me molen. Porque creo que así también, pues, vosotros, o sea, quiero decir, porque los voy a jugar más animadito, ¿no? Si me pongo aquí ahora mismo, qué sé yo, un FIFA, no por hablar mal de los FIFA, sino porque yo no juego a FIFA desde el 98. Pues si me pongo ahora a jugar un FIFA, pues obviamente, pues ¿qué voy a poder yo aportar en un FIFA? Pues nada, pero en este, hombre, pues sí que tengo una experiencia. Le he echado más de 150 horas al juego, lo habré echado. Y hombre, pues algo sí que puedo hablar de él, ¿no? Voy a coger orgánico, orgánico, orgánico. Estoy cogiendo orgánico para alimentar los generadores pequeños. Porque, en fin, la base. En realidad debería preocuparme. Ahí está. Por empezar a desbloquear ya los paneles solares y cosas por ese. Vamos a hacerlo, de hecho. Vamos a hacerlo. Que si no, creo que nos vamos a. O sea, necesitamos fuentes de energía un poquito más tochas que un generador pequeño. Y dos de estos eólicos que nos hemos encontrado por ahí, ¿no? Esto lo voy a colocar por aquí. A ver. Creo que es así como está derecho. Sí. Y lo enchufamos. Y aquí voy a colocar lo siguiente que voy a hacer, que va a ser la centrifugadora de suelo, ¿vale? A ver si la podemos construir. Y ahora os explico para qué sirve la centrifugadora de suelo, que es la polla. Eso no existía al principio en el juego, pero cuando lo metieron. Ah, pero hace falta aluminio. Y para el aluminio nos hace falta el horno. Así que vamos a hacer el horno. Dos de compuesto y uno de resina. Vale. Compuesto y con novio, ¿no? Era compuesto y sin novia. Eso era una expresión o algo que me quiere sonar. Pero ahora mismo. Compuesto y sin novia, ¿no? No sé lo que significa, ¿no? Ahora que lo pienso. No sé si era un. Quiero decir, no sé, sé que es una expresión antigua, pero no sé si era un halago o una crítica. Vale, vamos a hacer el horno. Y vamos a comer un poquito, porque es importante, siempre lo digo, pues alimentarse. Alimentarse de cosas nutritivas, como chocolate. Por cierto, ¿el chocolate es una fruta? Hoy me lo he preguntado, porque claro, tendría sentido, ¿no? Que fuera una fruta. ¿O no? ¿O estoy yo flipando? Es una fruta, sí, ¿no? Ve, ve. Pues ahí se lo comentaba a mi mujer y se me ha quedado así como en plan, no, pero sin saber decirme por qué no, ¿sabes? Ese tipo de situación. Y yo creo que sí, la verdad. El chocolate no, claro, es que si cada uno me decís una cosa. Ah, el cacao es una fruta. Hombre, ya, ya sé que el chocolate es cacao procesado. O sea, sé que el chocolate, los Lindor no crecen en los árboles. Jaime, eso ya lo sé, cabrón. Bueno, Jaime. Por cierto, te llamas Jaime, ¿no? Primo. Porque siempre tengo la duda, tío, cabrón. Como siempre te llamo primo. Vale, perfecto. Como siempre te llamo primo, tío, y aparte los nombres, ya sabéis que los cambio los de todo el mundo, se me da medio mal. Pues eso, me acabo de comer una frutita y ahora la acompaño con café, que me imagino, por esa lógica, que también es una fruta, con lo cual pertenecen a la misma familia de alimentos y no me van a sentar mal, ¿no? Chocolate con café. Está recomendado, vaya. El café es una baya. Hostia, pues ahí ya me has vuelto loco, Berserk. Ya, lo de baya no lo contemplaba yo en mi cabeza como posibilidad. Ahora de repente me has abierto ahí un mundo. ¿Sabes? Vale, este es el horno fundidor. Precisamente ahora que estamos hablando de cosas procesadas. El horno fundidor, como os podréis imaginar, es para procesar recursos. Para procesar recursos que. Son de una forma básica, o sea, pueden ser, por ejemplo, el cuarzo, ¿no? Y lo metemos aquí y hacemos vidrio con el cuarzo. Os hablo muy de memoria, porque aunque haya jugado este juego bastante y me lo pasara en su día y tal,
Hace bastante tiempo de eso. Entonces, pero bueno, más o menos, creo que no estoy diciendo ninguna tontería. Vale, ya tenemos aquí el horno fundidor. Creo que con los elementos que tenemos no podemos hacer nada, ¿no? A ver. No, esto, el compuesto no lo funde. Y la resina yo creo que tampoco la va a fundir. Me suena que no. No, vale. Necesitamos otro tipo de elementos. Y esos elementos los vamos a encontrar en las montañas. Por ejemplo, ahí arriba. O en las cuevas, que también hay ahí abajo. Vamos a ir en breve a una cueva, pero dejadme que revise primero qué cositas podemos hacer, ¿vale? Y ahora os leo un poquito. Para la cueva estaría bien poder hacerse iluminación. Bueno, el tanque de oxígeno. Hostia, es que esto. Hostia, pero pide 2000 el tanque de oxígeno. Qué putada. Eso es bastante. Por ahora se escapa a mis posibilidades. Recipiente pequeño, baliza, luz de trabajo. Ah, y la luz de trabajo ya está desbloqueada. Perfecto. Pues mira, eso lo vamos a hacer. Y vamos a hacer también la modificación de potencia. ¿Qué diréis? ¿Eso qué es? Pues la modificación de potencia hace que nuestra herramienta de succión, la con la que succionamos tierra y recursos, pues sea más potente. Yo creo que es lo suyo que hagamos esto. Lo que pasa es que también son 1000, me cago en la puta. Y además pide zinc. ¿Cuándo voy a conseguir yo zinc, tío? Espérate, vamos a ver las misiones para ver hacia dónde me lleva el juego. Y si nos convence, guay. Y si no, pues pasamos. Ah, mira, esto ya lo hemos hecho. Pues claro, lo bueno de hacer las misiones es que te dan regalitos. Imprime. Esto también lo hemos hecho. Vale. Y esto que era imprime. ¿Veis? O sea, estas misiones sin haberlo visto ya las hemos hecho. Porque en realidad, tú fabricando las cosas de tu lista de la compra, por así decirlo, vas haciendo las misiones casi sin darte cuenta. Y ahora lo que quieres es que refine aluminio a partir de laterita. O sea, laterita. La laterita sería el cacao. Y el aluminio sería el chocolate. Vale, esto es una baliza. Esto está bien. Esto es para señalizar. Esto, por ejemplo, imaginaos que encontramos algo interesante en el mapa y lo queremos marcar. Entonces la dejamos ahí y entonces siempre esta bichita nos sale. Y cuando. Uy, perdón, he cagado un de estos. Y cuando ponemos la brújula, se nos marca. ¿Veis? Que aquí esta señalita es esta misma. De hecho, creo que la podemos cambiar. Mira, la cambiamos de color, se pone verde, naranja. Bueno, en fin, colores. Vamos a quitarnos esto. Y vamos a dejar una baliza aquí. Porque no la vamos a necesitar. Y podemos llevar una encima. Yo no soy muy de usar balizas de todo. Ah, hasta que no vayamos más adelante. Aquí no sirve de mucho porque como veis ya el refugio ya de por sí tiene una marquita, ¿no? De la casa. Pero bueno, pero en fin. Así podemos ir tirando. ¿Qué cosas nos han regalado? Nos han regalado una batería pequeña. Eso está guay. Eso está bien. ¿Veis? Ahora se está llenando. Por eso la línea no es solo azul, es amarilla. Y es porque se está llenando la batería pequeña con la energía de la base. Eso está bien, porque se usa energía para craftear cosas, aunque sean en tu mochila. Y pues siempre viene bien tener un poquito más de rebufo, ¿no? Vamos a poner aquí esto, aunque no lo vamos a usar todavía. Vale. Pero aquí es donde vamos a poner la centrifugadora de suelo. Cuando la podamos hacer. Vale. Pues creo que el juego me está diciendo que vaya a una cueva, la verdad. Porque el cobre se encuentra en las cuevas. Refina aluminio, sí. Sí, el juego me está diciendo. Carga completamente una batería. Venga, dame un regalito. Gana 220. Vale, esto también lo hemos hecho. Ah, y estas son todas las que tengo activas. Y estas son todas las que he completado. Vale. Es que el menú de las misiones, la verdad, no lo sé usar demasiado porque cuando yo jugué a este juego había muy poquita cosa ahí.
sea, el juego te dejaba un poco ir a tu bola, como os he dicho antes. Vale, pues vamos a ir a la cueva. ¿Qué es lo fundamental para ir a la cueva? Lo fundamental para ir a la cueva es tener anclajes. Porque obviamente, pues vamos a alejarnos de la base y necesitamos anclajes de sobra. Los anclajes también se pueden hacer en la mochila, con lo cual no tenemos que, o sea, no tenemos que, o sea, en mitad de la expedición vamos a poder fabricar anclajes. Pero yo me voy a hacer por lo menos, a lo mejor demasiado, pero me voy a hacer el pack que tengo hecho y dos más, ¿vale? Ahí estamos. Y la baliza es que yo diría de... Nada, la baliza la voy a dejar aquí. Si es que al final no creo que la use. Vale, pues vamos a meternos en una cueva, gente. Y vamos a ver si encontramos cobre. ¿Por qué cobre? Para hacer el centrifugador de suelo, que ahora os explicaré para qué sirve. Por ahora, ¿qué tal? El juego os está molando, nos está molando. Sé que tiene un ritmo, pues prácticamente pues, está el Devil May Cry 2, pero la versión japonesa, y después está este juego. O sea, son juegos trepidantes. Pero espero que por lo menos esté siendo ameno y un tanto entretenido. Bueno, ya veo que aquí Drakan se va, en fin. Pero bueno, en fin. Vamos a buscar una cueva. ¿Dónde habrá una cueva por aquí cerca? Porque a mí me gusta que estén cerquita de casa. La verdad. Mira, aquí hay... Aquí parece que hay... Ah, no, esto es lo que yo he hecho antes para coger... Esto... Pero mira, esta no lo he hecho yo. Esto tiene pinta... A ver... Mira, esas plantitas, por ejemplo, nos hacen daño si nos tocan y nos acercamos. Entonces lo que tenemos que hacer... Ahí estamos. Lo que tenemos que hacer es desenterrarlas, ¿vale? Voy a poner anclajes, que se me olvida, porque como... Ahí está. Vale, estas cosas se pueden coger, como veis, son semillas y se pueden cultivar y demás, pero vamos, yo paso de esas cosas. Aquí lo malo es que no hay una cueva per se, es solo esta bajada. A ver si desembocamos en una cueva, ¿vale? Porque me interesa, porque está bastante cerquita de casa. Pero vamos a ver. A ver, vamos a bajar un poquito más. ¿No hay? Parece que por aquí... No. Ah, pero mira, mira, mira. Aquí he encontrado arcilla. Fíjate tú. Sin comerlo ni beberlo. Pues espérate. ¿Habrá más arcilla? Porque donde hay arcilla hay... ¿Cómo era el dicho? A ver. Mira, aquí hay más arcilla. Nah, pero parece que aquí no hay cueva. Bueno, no... Vale, aquí hay más arcilla. Vale, mucha arcilla y mucha historia, pero no... No estamos encontrando lo que queremos. Pues, ¡ey! El TD se me ha caído para abajo. A ver, ahí. Esas son las cagadiñas que pueden ocurrir, pero... No pasa nada. A ver, vamos a intentar subir. Ahí está. Esta bajada es un poco mojoncia, así que... A ver. ¿Cuáles son los tethers? Vamos a guardar los tethers para no malgastarlos. Porque no... En fin. Y vamos a buscar una cueva de verdad. Una cueva... Señora cueva. Vamos a ver por el otro lado. Cagadiña, jugador brasileño muy infravalorado, ¿eh? Muy infravalorado. Del Fluminense B. Lo llevo siguiendo tiempo, se nota. Eso hasta que Florentino le ponga por delante un buen... A ver. Cueva, cueva, cueva. A ver, ¿y por aquí? Bueno, ahí hay otra cosa. Aquí hay resina. Pero no hay cueva.
A ver, a lo mejor tendríamos que haber seguido excavando un... A ver, no. Yo creo que a lo mejor por aquí. Llámame loco, pero mi intuición... ¡Ah! Aquí hay, yo creo. Esto es una cueva. Esto sí que es una cueva, vale. Pues vamos a ver si encontramos recursitos guays. Bueno, esto es una cueva, porque lo digo yo, ¿no? Pero tampoco es una cueva, tío. A ver, joder, tío, vaya, mi mapa está lleno de falsas cuevas, no lo entiendo. Las cuevas además son enormes, ¿eh? O sea, gente, vais a flipar cuando encuentre una. Si es que encuentro una en el streaming. A ver, voy a excavar un poco, a ver si está aquí. Buen medio centro, sí. La cueva del eco. Jobar. Y porque siempre es muy fácil, o sea, siempre al lado de casa. Mira, aquí hay más arcilla. Me cago en la arcilla. ¿Y esto qué es? Esto es compuesto, no sé. Yo no quiero arcilla, yo quiero una cueva. ¿Hay alguien que haya jugado este juego? Bueno, esa sería la primera pregunta, ¿no? Por cierto, que este juego ha vendido más que el último Tomb Raider. O sea, que aquí mucho sacando pechito, pero ojo, que este juego ha vendido entre 7 y 8 millones de copias la última vez que lo vi. O sea, que cuidado, ¿eh? Pero las cuevas se han quedado cortos, ¿no? O sea, con las cuevas. Alguien que lo haya jugado, ¿no? ¿Sabes si debería insistir o si tengo que buscar otro por otro lado, tío? A ver. Es que, mira, aquí hay otro hueco. Voy a asomarme antes de malgastar más anclaje. Aquí hay una cueva, me cago en la que estoy liando, vale. Bueno. No hay mal que por bien no venga. Refrán que en este caso no tiene ningún sentido, pero ya sabéis. Bueno, voy a coger ese también. Al final soy un puto rata de los anclajes y eso que no... En fin. Que no pasa nada, ¿no? Vale. La baticueva. Bueno, a ver. Cuidado. Aquí es donde empieza la salsilla. Joder, a ver, ahí. Porque como nos caigamos por aquí la podemos liar mucho. A ver, vamos a hacernos un caminito. A mí me gusta siempre hacérmelo así, a lo lateral. ¿Veis? Así, así, así. Así vamos haciendo un caminito seguro. Muy importante, yo soy una persona con muy, muy, muy mala orientación. Entonces, los anclajes, lo guapo, es que nos sirven también como guía para volver a casa. Si en este juego los anclajes no tuvieran esta línea azul, yo no podría jugarlo, literalmente, porque me pierdo. O sea, soy como... ¿Cómo se llamaba? Ryoga, ¿no? Ryoga, el de Ranma, el que se transformaba en cerdito. O bueno, Zorro Ronoa también se pierde, ¿no? Pues soy así tal cual, pero os lo digo en serio, ¿eh? O sea, me pierdo... Hasta en mi casa. Bueno, en mi casa no porque es enana, pero... A ver, aquí hay varias bajadas. Aquí hay una que no tiene nada. Yo creo que la buena es esta. Vamos a bajar. A ver. Mira, vamos a demostrar para qué sirve el hacedor de falos. Si tú... A ver, ¿cómo era esto? No. Con control, no. Con... Eso es. Mira, si hago así... Así puedo ir haciendo con muy poca habilidad, por lo que veis. Ahí, ahí, ahí. Puedo ir haciendo un puente. Es lo que pretendo, por lo menos. Pero está saliendo una cosa rara. ¡Ah! Ahí. Y ahora aquí allanamos. Ahora aquí cogemos así. Eso es. ¡Oh, Dios mío! O sea, Carlos el constructor. Me llaman. ¿Veis? He hecho un puentito. Mierda. Mierda. Vale, sigamos bajando. Como veis, el juego es estética low poly. Aquí queda más claro que en la base. Y a mí me encanta.
sea, a mí el rollo low poly me pone cachondo. Mira, ahí al fondo hay algo. Carbón. Bueno, pues vamos a cogerlo. No es lo que hemos venido a buscar, desde luego, pero no solo triunfa el que encuentra, sino el que le da un uso, ¿no?, a aquello que encuentra. Puede ser lo que estabas buscando. Oye, tú a lo mejor ibas buscando una novia y no encuentras una novia, pero encuentras una marca de chocolatinas que te cambia la vida. Pues oye, abraza a la chocolatina y aprovéchala. Es un poco mi filosofía de vida. A ver. Ahí estamos. Joder. Esta bajadiña va a ser un poquito de aquella manera. Bueno, verás tú después para subir. Nos vamos a hartar de reír. Ah, mira, ahí abajo hay algo. Joder, es que quiero conseguir bajar. A ver, vamos a bajar por aquí. Creo que esta es la solución. Esa es. Carliños. Carliños, ese se ha quedado flotando. No me gusta cuando los tethers, los anclajes se quedan flotando. Se quedan flotando si los pones con la multiherramienta en la mano. Es un bug que lleva desde que empezaron el juego. Mira, ¿ves? Eso. Nunca lo han cambiado. En fin. Estamos bajando. Ya estamos más cerca. Cuando lleguemos a la superficie, la cosa habrá cambiado un poquito. Vale. Vale, pues ya está. Hemos llegado a la cuevita. Apenas hemos tenido que hacer una ruta. Fijaos por dónde hemos cogido. Es que también, en fin. Vale. Este tether, yo creo. Ahí. Vale. Pues mira, nada más empezar, hemos encontrado este objeto de investigación. Este objeto de investigación es como los ñordos que hemos encontrado arriba, los mondongos, ¿no? Lo hemos llamado. Que sirven para investigar y sacar bits. Conforme más profundo los encontremos, más bits tienen. Y en el juego hay otros planetas, pero bueno, no quiero entrar mucho en ese detalle. Pero conforme más jodido, no quería utilizar esa palabra, conforme más desafiante sea el planeta, pues también más bits nos dan los mondongos de ese planeta. Uy, se me ha acabado el café. No pasa nada, porque tenemos aquí zumo de naranja para continuar con esta dieta. Que bueno, si llego a los 40 vivos, pues me doy con un canto en los dientes, la verdad. Todo por vuestra culpa. Zumito, zumito. Ahora es cuando café, chocolate y zumito, igual erutito. Lo sabéis todo. Es el combo, ¿sabes? Ay, Dios mío. A ver. Yo que he bajado aquí a buscar cobre, tío, y estoy encontrando de todo menos cobre. A ver, aquí hay algo misterioso. Caché EXO. ¿Qué carajo es eso? A ver. Un recipiente resistente que se puede abrir con explosivos. Bueno, vale. Todavía no tenemos explosivos. Pero lo dejamos aquí. Junto al anclaje. Va, en fin, está ahí. O sea, quiero decir. Que ya no lo perdemos, vaya. Y podemos ir hacia acá. Que veis que ya hay plantas. Esas plantitas también son malas. Hay que matarlas. ¿Veis? Echan gas y nos fastidian. Bueno, por ahí hay plantas y moviditas. Y por aquí hay plantas y moviditas. Pero yo lo que quiero encontrar son recursos. Mira, aquí hay recursos. Vale. Entonces, matamos a estas plantas a distancias porque explotan. Y esa explosión no, nos puede matar, ¿vale? Vale. Vale, y vamos a coger esto que es. Esto es para hacer zinc. Fíjate, yo me reía de lo del zinc. Vamos a poder hacernos, gente, con esto la luz de trabajo. Qué guay. Pero, claro, esto nos da esfarelita. Tenemos que meterla en el horno para que nos dé zinc y con el zinc sí que nos podemos hacer luz y aquí veríamos más, que la verdad es que va a venir bien. Así que vamos a coger todo el zinc que podamos.
Joder, pues sí que hay zinc. En vez de zinc, se debería llamar conk, ¿no? No sé si... En mi cabeza sonaba bien. Habiendo tanto... Lamentable ya. Nah, el que hace los chistes en Hadouken es Lázaro. Son chistes de mierda, pero son chistes de mierda graciosos. Lo malo de los míos es que son chistes de mierda, pero que no tienen gracia, con lo cual... Es la peor variante, ¿no? Es la peor variante de chiste que podéis encontrar. Vale, ya tenemos zinc para alimentar a un... Yo qué sé. Vamos a volver un segundo. Sé que es un poco anticlimático, porque hemos venido por el cobre. Pero vamos a volver, que vamos a volver en un segundito. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sonado algo por ahí? No sé, yo he escuchado algo... Bueno, soy un cagao, por cierto, ¿eh? El día que juego un juego de miedo os vais a partir la polla, porque soy de gritar mucho. Y además no en plan youtuber ¡ah! Exagerado, sino de gritar. De gritar porque me cago encima. O sea, de verdad, ¿sabes? O sea, pero en fin. Mira, ya estamos aquí. Vamos a dejar el zinc. Bueno, de hecho, ¿qué coño? Vamos a hacer zinc. Y así nos podemos hacer las luces de trabajo. Para que vaya más rápido, vamos a poner un poquito de vidilla en los generadores. ¿Veis? Está con la esfarelita, está haciendo zinc. Eso es. Y yo con esto ahora le digo, hazme la luz. Ah, no, la luz de trabajo era con cobre. Entonces, ¿qué me pedía? ¿Zinc? ¡Ah! Espérate. ¿Qué me pedía zinc? ¿Me pedía la esta de suelo? Porque entonces, sin quererlo, lo hemos hecho genial. A ver, un momento. Me estoy liando. ¿Qué pedía la esta de suelo? ¿Horno fundidor? ¿Centrifugador? De... No, pedía compuesto y aluminio. ¿Qué pedía zinc? ¡Ah! Zinc lo pedía el potenciador de la esta, ¿no? De la herramienta. Vale. Pues lo vamos a hacer también. Vamos a... Modificador de potencia, ¿veis? Me pide uno de zinc. Perfecto, ya lo podemos hacer. Y ahora lo buscamos aquí. Batería pequeña, también se puede hacer con zinc. Y es el módulo de impulso. ¿Es eso? Por aquí se llama de potencia. A ver. ¿Hemos encontrado un error en la traducción? Pues sí, hemos encontrado un error en la traducción. El modificador de fuerza y de impulso es exactamente lo mismo. A ver. No está de más saberlo. ¿Dónde está? Aquí. Y esto se lo colocamos a bueno, si tenemos espacio, claro. Que no es el caso. Vamos a colocar aquí también el zinc que hemos cogido. Ah, no, ¿eso qué era? Sí, esfarelita. Ah, vale. Sí, es lo mismo. Vamos a ponerlo por aquí mismo. Y el modificador se lo ponemos a la máquina. ¿Veis? Ahora va a tener más potencia. Ahora vamos a hacer las cosas mejor. El zinc lo podemos dejar aquí en el suelo. Como os digo, yo soy un poco desordenado. Ya cuando... Si se tienen muchos recursos y tal, sí que hace falta un poquito de orden. Pero ahora mismo tampoco es tan importante. Vale, pues ya que estamos aquí, voy a hacerme un par de tethers más. O sea, de anclajes. Digo tethers no por hacerme el anglosajón, sino porque la primera versión, que es la que yo jugué, no estaba traducido. Y entonces a los anclajes pues se le llamaba tethers. Y ya está. Mira, aquí hay más compuesto, voy a coger más compuesto. Me he hinchado. No, pero el compuesto estaba aquí. A ver... Puedo ampliar el zoom, por cierto, a placer en el juego. Con la ruedita del ratón. Una tontería, pero que me encanta. Vale, cogemos compuesto. Vale. Nos hacemos otro de tether. Y el resto de compuesto lo dejamos por aquí, para cuando nos haga falta.
Como veis, puedo llevar incluso uno equipado aquí. Eso está muy guay. Para aprovechar. Y la arcilla. La arcilla sí que se puede meter en lo de el horno, ¿no? A ver. No, esto no se puede. No, no. Ah, sí. Sí. Hace cerámica la arcilla. No me acordaba. Vale. Pues vamos a volver a la cueva. Vamos a volver a la cueva a ver si encontramos cobre de una vez por todas, ¿vale? A ver si tenemos suerte. ¿Esto qué es? Ah, esto lo hemos visto antes y simplemente nos da bytes, ¿no? Eso está bien. Vale, una cosita que de hecho voy a hacer. Aparte de bajar deslizándome como una gacela. Bueno, lo hago a la vuelta, lo hago a la vuelta. Iba a subir el mondongo para que vaya investigando. Pero lo hago a la vuelta. Que ahora lo que quiero es encontrar cobre. Mirad, esto también, estas cositas que hay por aquí, ¿veis? En los palos o en las plantas, si les damos a la F también nos da bytes. Poquitos, 49, 62, 51, pero no está mal. O sea, aquí hay otro. No está mal también hacerlos. También conforme más profundo los encontremos, pues más bytes nos dará. A ver, me estoy metiendo un poquito por aquí simplemente por ver. Aquí no hay nada, ¿vale? Aquí arriba, esto es el zinc, ¿no? Sí. Aquí tenemos el zinc. Y podemos ir hacia allá, yo iría hacia allá, sí. Vamos a explotar estas plantas de por aquí. Para que no nos den por saco. Y vamos a ir hacia acá, a ver si encontramos. A ver si encontramos más recursos. La verdad es que por ahora. Vale. Aquí os iba a decir, es muy pequeña la cueva, pero no, no, no. Aquí ya se viene arriba la cueva. Vale. No tenemos luz de trabajo, lo cual es un poco una putadita porque. Uy, estoy poniendo sin querer. Un segundo. Porque no nos deja ver mucho. ¿Qué cositas hay alrededor? Por eso es importante cuanto antes tenerla. Pero me voy a dar un garbeo por aquí. Porque como no sé en qué dirección ir y no quiero poner y quitar anclajes todo el rato. Vale, por aquí no hay nada, aunque está esa subida que puede llegar a algún sitio interesante. Por aquí la cueva crece. Vale. Bueno, es que hay cosas también que no os digo. Vale, hay otra bajada por aquí. Eso puede ser interesante. De hecho, creo que lo vamos a hacer esa bajada. Porque es que por aquí no hay nada. Está solo el zinc. A ver qué hay por aquí. Nada, por aquí esta es la dirección que habíamos visto antes. Pues yo creo que voy a bajar, la verdad. Creo que sí. Me cago en la madre que me. Es otra cueva sin final, tío. O sea, el juego me está troleando, de verdad. Échale. El inventario no. El inventario no se puede aumentar. Es el que es. Lo que pasa es que tú luego puedes ir con vehículos que sí que puedes tener ahí elementos para almacenar cosas y ahí sí que puedes llevar y transportar un montón de cosas. De hecho, yo lo que hace. Mira. Por aquí sí que hay. Vale. No me ha troleado tanto el juego. De hecho, yo lo que me hago más avanzado, lo que hago cuando llevo ya un poco más de tiempo jugado, son bases móviles. O sea, son vehículos
Porque claro, tú después puedes encadenar, puedes hacer como más o menos, bueno, puedes hacer trenes, de hecho, en el juego también. Es que, lo digo, es que es mucho más grande de lo que estamos viendo ahora, porque claro, estamos echando unas horitas, ¿no? Pero en el juego, pues puedes tener un jetpack para impulsarte, puedes tener un patinete deslizador con el que vas flotando, en el juego puedes tener vehículos, vehículos que vas encadenando unos a otros y así tener, pues, bases portátiles, que es lo que a mí me encantaba. O sea, tener... Ir en plan nómada por ahí, ¿no? Que está muy de moda esa palabra. Y poder moverte por el planeta libremente sin tener que estar todo el rato volviendo a base. Y hombre, no lo quería decir antes, aunque lo he dejado caer, pero bueno, y hay más planetas, obviamente. Con todo lo que ello implica. Entonces sí, la verdad es que... No puedes ampliar tu inventario, respondiendo a tu pregunta directa, pero eso no significa que no se puedan hacer otras cosas bastante épicas en el juego. Vale. Vale, aquí hay cosas. Señoras y señores, por fin. Por fin, lo voy a celebrar con un Kinder. Bueno, señoras y señores, marca que no nos sponsoriza ni nunca nos sponsorizará, pero que a mí me encanta y que recomiendo aquí de manera totalmente estúpida y gratuita. Además son los mini Kinder buenos, ¿sabéis? Y vienen onzas por separado. Te sientes menos gordo, engordas igual. Es la perfección. ¿Y por qué me alegro tanto? Bueno, voy a terminar de comérmelo. Y bebo un poquito. Voy a beber agua, que también es muy sana, dicen. Ay, Dios mío. No hay agua en este juego, por cierto. Que es una cosa que me encantaría. Imaginar con la herramienta de recursos poder echar agua y poder hacer lagos, piscinas artificiales o deshacer, ¿no? O sea, como absorber agua con tu máquina y poder entrar en cavernas. Lo que pasa es que, claro, las físicas de los líquidos es algo que consume muchísimos recursos. Y creo que por eso los desarrolladores no se han metido en esa camisa de once varas, ¿no? De intentar hacer... intentar hacer un sistema de líquidos en el juego. Vale, pues desde aquí veo ese material ahí al fondo. Y veo este, que creo que este es... O cobre o aluminio, me da igual. Ahora mismo me molaría cualquiera de los dos. A ver. Esto es otra bajadiña. Bueno. A ver, ¿esto qué es? Cobre, tiene pinta, ¿no? Laterita. No, no, aluminio. Vale. Pues mira, creo que con esto sí que vamos a poder hacer el fundidor de... O sea, lo de suelo, vaya. La máquina que vais a ver para qué sirve, que es una máquina súper práctica en el juego. Te ahorra mucho tiempo. Vale, pues nos inflamos a la terita. Vamos a volver. Mira, ahí a la izquierda también hay más cositas, pero esto es zinc, ¿no? Sí, esto es zinc. Vamos ya llenos, ¿no? Sí, vamos ya llenos. Vale. Pues vamos a volver. Vamos a volver. Que volvemos en un pliki. Porque en realidad bajamos mucho más lento de lo que subimos. Lo cual no tiene ningún tipo de sentido en la física moderna. Pero como subir sube, sabes dónde subes y bajar no sabes dónde bajas, pues se invierte esa lógica, ¿no? Vamos allá. Y de paso subimos. Fíjate, es que estamos al lado. Y de paso subimos el morcillón este. Ahí estamos. Y así conseguimos más bytes para seguir desbloqueando cosas. Como os decía al principio del streaming, ¿de qué va el juego? Ah, hola, Body Rock.
Esa es una pregunta que llevo una hora. ¿Cuánto llevamos, por cierto? Ah, no, llevamos casi dos. Bueno, ¿de qué va este juego? Es una pregunta que llevo intentando responder casi 2 horas, pero que no se ha dado, ¿no? No, al final no, en ningún momento lo he dicho, ¿no? Creo. Es un juego de exploración y gestión de base, pero tiene una finalidad, ¿vale? De hecho, tiene, podamos decir, una historia. Lo que pasa es que la historia es muy críptica, ¿vale? Y muy simple al mismo tiempo. Pero el objetivo lo vais a ver en breve. O sea, aparte de ir creciendo, ¿no? Como en todos los juegos de gestión de base, pues cada, al final estos juegos Body Rock muchas veces de lo que tratan es de ir desbloqueando, pues todos los objetos, como puedes ver aquí, todos los objetos crafteables, ¿no? Mira, aquí tenemos un buggy, por ejemplo, una locomotora, porque se pueden hacer trenes, en fin. El juego al final va de crecer, crecer, crecer. Tiene subtexto el juego, por supuesto que tiene subtexto, Alex. Alejandro, vaya. Por supuesto que tiene subtexto. Pero el objetivo del juego es crecer, crecer y crecer, pero para conseguir una cosa. Una cosa que me gustaría mostraros. De hecho, os la puedo mostrar. Puedo intentarlo ya. Lo que pasa es que me da un poquito de respeto. ¿La intentamos? Venga, la vamos a intentar. Qué narices. Y así, por lo menos, pues os quedáis un poco con la copla, ¿no? De qué va esto. Que creo que también es interesante. Vale, venga, os voy a responder. Os voy a responder, pero no parece rollo No Man's Sky. Sí, mucha gente los compara, pero en realidad no. Después, la manera en la que los juegas no es muy así. En No Man's Sky estás constantemente viajando de planeta en planeta. Este juego sí que tiene un sistema solar. Mira, ese planeta, por ejemplo, que ves ahí a lo lejos, que está orbitando, ese planeta existe y tú puedes ir a ese planeta, ¿vale? Es algo que no había dicho antes. O sea, tú todos los cuerpos celestes que veas en el firmamento, que ahora no hay ninguno casualmente, vaya, pero bueno, es que van girando, ¿vale? A nuestro alrededor. Pero todos los cuerpos celestes que veas son cuerpos celestes a los que puedes llegar. Hay un sistema, no sé si de... No sé de cuántos planetas. Digamos 6, por ejemplo, ¿vale? Pero creo que son más. Pero bueno. Mira, 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 ese, por ejemplo, ese planeta que ves ahí al fondo. Ese planeta es visitable. Bueno, y esta movida que no la había visto. Este otro que está más cerca y estaba pasando. Lo que pasa es que por el efecto de iluminación apenas se ve. Ese también es alcanzable. Ese pequeñito que ves ahí al fondo, también. Lo que pasa. Ah, de choquero a choquero, grande Carlos. Un abrazo. No sé si estás en Huelva, pero un abrazo a la gente de Huelva. Y a los que nos estén viendo ya de Huelva, pues el doble todavía. Todos esos planetas son visitables, ¿vale? Pero a diferencia que en No Man's Sky, aquí no estás constantemente moviéndote de planeta en planeta. Aquí ese avance es más lento y está el juego más centrado en la pura gestión. En No Man's Sky hay cosas de gestión, pero no son tan importantes. En este juego sí. En este juego son muy importantes. Me voy a hacer. Ya sé que me estoy haciendo un montón de anclajes y diréis, ¿para qué? Pues para lo que hemos hablado. Voy a intentar enseñaros de qué va el juego, en última instancia. Me llevo los generadores. Me voy a hacer un par más. No, coño. Párate. A ver, generadores. Generador pequeño. Aquí necesito plantitas. No tengo plantitas. Vale, pues cojo plantitas. Vamos a coger unas cuantas plantitas, ¿vale? Ta, 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 ta. Venga, plantitas, plantitas. Ah, no, el generador pequeño no se hace con plantitas. Yo estoy bueno también. Vamos a apagar este también. Se hace con compuesto, ¿vale? Pues vamos a coger compuesto que tenemos por ahí. Os voy a enseñar de qué va la mandanga. Hoy tenía un par de objetivos en el gameplay
Y uno de ellos es el que vamos a hacer, o vamos a intentar hacer ahora, ¿vale? Necesito más compuesto aquí había, ¿no? Sí. Vale, vamos a hacer un generador. Uy, se me ha caído porque ya no me quedaba espacio en la mochilita. Pero ahora sí. Y se cae porque no me queda espacio. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ir para acá. Voy a dejar por aquí la laterita. De hecho, que se vaya haciendo. Y vamos a guardarnos esto. ¿Nos lo podemos guardar aquí? Bien, perfecto. Y vamos a guardarnos uno más de compuesto, por si necesitamos más generadores. Diréis, ¿qué estás haciendo? Ahora lo vais a entender, ¿eh? No os preocupéis. ¿No puedo dejarlo aquí? Ahí está, vale. Perfecto, ya vamos con lo necesario. Una pregunta solo, necesitaba compuesto y aluminio. Ah, mira, pues vamos a dejar haciéndose. Vamos a dejar haciéndose el centrifugador de suelo. Y así a la vuelta os explico qué se hace con él. Para él necesitamos el aluminio que hemos cogido de la cueva. Y otro más de compuesto. Que sea este, que pongamos ahí. Va a tardar mucho en hacerse porque me he llevado los generadores, pero me da exactamente igual porque nos vamos a pirar. Y vamos a coger un poquito más de compuesto. Vale, para dejárnoslo ahí. Venga, pues vamos para allá. ¿Para dónde vamos a ir? Bueno, para los que estéis desde el principio en el streaming, yo nada más empezar me he apuntado una coordenada, ¿vale? Bueno, una coordenada no, perdón, me he apuntado una referencia. He visto esto y como cuando hemos bajado desde arriba, porque hemos llegado a este planeta desde un transbordador, ¿vale? Cuando hemos llegado al planeta yo he visto algo desde arriba que vosotros, a lo mejor muchos de vosotros, no os habéis fijado, pero como yo he jugado, pues ya me he fijado. Y ese algo está en esta dirección, más o menos en esta dirección, sí. Entonces vamos a ir hacia allá y vamos a ver qué encontramos, que es, como os digo, un poco el objetivo en último término del jueguito. Vamos para allá. En realidad esto, la forma buena de hacerlo es con vehículo. ¡Epa! Ahí está, empezamos bien. Es con un vehículo, pero en fin, como quizá no consigamos hacer un vehículo en la partida de hoy, pues voy a intentar hacerlo andando. Todo esto porque Bodirro ha preguntado de qué va el juego, pero en fin, nos estamos metiendo ahora mismo en una aventura que posiblemente no nos lleve a buen puerto, pero bueno. Mira, 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 ya se empiezan a ver las vetitas. ¿Veis eso que está ahí al fondo? Ese halo de luz, bueno, ese halo no, ese rayo de luz que sube hacia arriba. Es muy imperceptible, vamos hacia allá. Eso es lo que yo he visto desde la órbita, cuando estábamos descendiendo. Porque como perro viejo que ya ha jugado a este juego, pues sabe que es importante. Bueno, pues vamos hacia ese rayo. ¡Ah, mira! Está más cerca de lo que yo pensaba. De puta madre. Pues creo que nos hemos hecho tethers como para darle una vuelta al planeta. Pero bueno, perfecto. Anclaje, ¿eh? Perdón que lo llame tethers. No tiene sentido ninguno, pero bueno. Vale, como veis, este rayo lo despide una estructura extraña. Bueno, pues vamos a intentar llegar hasta ahí. Mirad, ese planeta que veis ahí, se ha visto durante un momento. Es un planeta súper chungo, es rosa, y es un planeta tóxico. Y, en fin, mira, 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 y ahora se ve otro planeta mucho más cerca. Puede que sea la luna de este planeta, aunque no la recuerdo de ese color.
Pero bueno. Me encanta que hayamos hecho esto porque Bodyroll lo ha preguntado y a lo mejor Bodyroll ya no está aquí. O sea, porque claro, he tardado tanto tiempo en darle respuesta, pero bueno, espero que si no lo vea ahora, lo vea en el resubido. Esta estructura que ves aquí da pie a lo que es, entre comillas, bueno, entre comillas y sin entre comillas, el objetivo principal del juego, ¿vale? Vale, hemos llegado aquí. Perfecto. Yo acabo de empezar el Judgment después del Gran Like a Dragon. Ah, pues, es un juegazo. Yo no lo he jugado, pero Sergio lo pone por las nubes y le tengo unas ganas brutales. De hecho, le tengo mucho cariño a la saga Yakuza y Judgment, eso. Yo creo que todo el mundo que conozco que lo ha jugado me lo ha puesto por las nubes. Así que tiene que estar guay. Vale, estamos aquí al ladito de la estructura que os he dicho. Vamos, ya que aquí muy... muy... de manera muy apropiada y muy... útil para nosotros, hay compuesto. Voy a hacer algunos generadores más. ¿Vale? ¿Qué diréis? Tío, eres el loco de los generadores, pero tiene un sentido que ahora vais a ver. Vale, yo creo... vamos. Creo que con esto va bien. Si no va bien, pues... oye, nos saldrá a la segunda, sino a la primera. No hay ningún problema. Vale, ¿podemos subir aquí directamente? No, tenemos que hacer esta mandanguita, ¿no? Ahí está. ¡Uepa! He abierto aquí de todo. Me he equivocado de tecla. Vale. Pues aquí, en esta estructura extraña, nos encontramos estos pequeños pilares que tienen unos enchufes, ¿vale? Pues entonces lo que yo voy a hacer es conectar generadores a esos enchufes. A ver. Mira, en cuanto ya he conectado algo, ha pasado algo. No sabemos qué ha pasado, pero ha pasado algo, ¿vale? Vamos a colocar otro por aquí. Ahí, no veo con tanta mierda. Ahora. Vale, ahí tenemos dos. Vamos a colocar un par por cada... yo creo que eso es suficiente. Un par por cada pilar. ¿Vale? Ponemos aquí otro. A ver. Ahí está. Y ponemos aquí otro. Yo creo que va a ser suficiente. Vamos, he hecho de más. A ver, este está un poco mal puesto, un segundo. Ah, sí. Bueno, total, los coloco todos, ¿no? Qué sé yo, ya que los hemos traído. Vamos a colocarlos todos. Vale, y ahora estos... los voy a desactivar porque lo quiero hacer en plan épico, ¿vale, gente? Los desactivamos. ¿Este está desactivado? No. Desactivamos... desactiva. ¡Oh! ¡Que me muero de oxígeno! ¡Ostras, tío! Chaval, habría sido tan triste morir aquí. Porque habría aparecido en la base, ¿sabes? En fin, habría sido muy, muy, muy lamentable, ¿eh? Pero muchísimo. Vale, desactivamos. Desactivamos. Ahora entenderéis toda la mandanguita. Y ahora vamos a colocarle orgánico a los generadores, ¿vale? Vamos para acá y vamos a pillar orgánico. Y así vais a ver de qué va el juego. Porque como os digo, os lo puedo decir, pero creo que mola más enseñarlo. Creo que es más interesante. Aquí hay un generador funcionando. Aquí, vale. Tenía un generador también ahí, es que me he traído 200. La verdad es que sí, un poco exagerado. Pero bueno, vamos a coger todo el verde que podamos. Vale, yo creo que ya vamos bien. Mola mucho el shader, el material, porque no refleja realmente. Es como que te muestra otro lugar, ¿no? Es como una cosa rara. Me gusta mucho. A ver, ponemos orgánico. Ponemos orgánico. Y ponemos orgánico y activamos, señoras y señores.
Se viene bien. Se está llenando de energía. A ver, vamos a tener suficiente de largo, vaya. Creo que con tres generadores podríamos haberlo hecho, ¿eh? Pero bueno. ¡Oh, yeah! Vale. El núcleo de la... ¡Mira! Nueva misión. El núcleo del asunto, nunca mejor dicho. Vale, le hemos dado energía a este cirimbolo gigante, ¿no? Y se ha puesto así, muy bonito y muy tal. Vale, entonces ahora nos metemos aquí. Mineral sin clasificar. Mirad. Aquí está la mandanguita, gente. Como veis, hemos activado este. Ya, la zona en la que está se llama elevación superficial Ecuador 2. Y son nodos, no chirimbolos como yo los he llamado. Bueno, total, es lo mismo. Pues, como podéis ver, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en torno a la superficie del planeta y hay otro en el centro del planeta. Antes que estábamos hablando del núcleo central de la Tierra y toda la mandanguita, ¿no? Voy a apagar esto que me está taladrando la cabeza. Los generadores... Perdón, es que tengo el fuego un poco alto en mis cascos y me estaba volviendo loco, por eso estoy gritando yo también. Ahora, oh. ¡Ay, que me quedo! Uy, me quedo sin aire, literalmente. Bueno, ¿de qué va? Claro, ojo el O2. Sí, sí, me pasa mucho porque como yo estoy acostumbrado a jugar con varios tanques de oxígeno en la mochila, pues no tengo que estar tan pendiente, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va el juego? El juego va de que tú tienes que alimentar con energía todos estos nodos, tanto los superficiales como el del centro de la Tierra, que ojito para llegar al centro y para volver vivo. Y claro, no solo de este planeta, sino de todos los planetas y lunas del sistema solar de este juego. Ese es el objetivo primordial, ¿vale? Y os digo, es mucho más retador de lo que parece, porque este primer nodo de este primer planeta nos ha pedido muy poquita energía. Con estos generadores lo hemos podido hacer. Pero hay planetas en los que necesitamos muchísima más generación de energía, ya generadores medianos o grandes, incluso si nos ayudamos de energía nuclear, va la cosa más de aquella manera, y no os podéis imaginar lo épico y brutalmente precioso que es llegar al nodo central. Cuando llegas al nodo en el centro de la Tierra, te sientes Dios, porque para los que lo jueguen, no quiero decir lo que pasa, pero... en fin... imaginaos ciertas leyes de la física, cómo funcionan en el centro de un planeta. O cómo funcionarían de manera ficticia, porque esto es ficción, vaya, en el centro del planeta. Entonces, vaya, de eso va el juego a grandes rasgos. También os digo, han metido hace poco una update que yo no he probado todavía. Yo cuando estuve haciendo las pruebas para ver si, pues, cómo iba el juego en streaming y tal, que las estuve haciendo ayer, encontré algunos elementos que no conocía del juego 1.0. Entonces se supone que con esta... ¿cómo se llama? Con esta update que han metido, el juego tiene más historia que antes, con lo cual, pues posiblemente me esté quedando yo corto diciéndoos que esto es el objetivo del juego. A lo mejor hay más cosas, pero inicialmente este es el objetivo del juego: desbloquear y, bueno, cargar de energía todos los nodos de todos los planetas y lunas de este sistema solar. Y os digo, es la polla. O sea, sobre todo cuando llegas a los del centro. Los del centro es una absoluta locura. Que también me podéis decir, Carlos, y pues porque claro, ¿cuánta distancia hay desde la superficie hasta el centro? Pues hombre, el planeta es grandecito. Daos cuenta lo que hemos tardado en llegar a esta estructura, que ha sido poco, pero porque hemos aparecido más o menos aquí, más o menos aquí está nuestra base. Pero imaginaos pues esa distancia hacia abajo, y claro, tú no puedes hacer un hoyo hacia abajo porque te vas a la mierda. Es verdad que después tienes vehículos, tienes formas para hacer esto pues un poquito más llevadero o más sencillo. Pero aún así es un trabajo laborioso,
por decirlo de alguna manera. Vamos a dejar estos generadores aquí porque no... Bueno, mira, no. Vamos a quitarnos esto. Vamos a ponernos eso. Vamos a quitarnos el orgánico. Este orgánico también lo quitamos. Vale. Y he visto por aquí algo. A ver, este era mi primer objetivo en el directo de hoy, ¿vale? Llegar hasta aquí y que vierais esto, pues para entender un poco cuál es el objetivo en último término del juego. Tengo después otro objetivo personal, pero no sé si es... no sé si es viable. Porque no sé si en... Pues eso, si en una horita más o una horita y media más de gameplay, pues sería yo capaz de conseguirlo. Pero... Uy, esto me interesa. Pues lo vamos a llevar, tío. Ah, mira, otra cosa que os puedo enseñar. Estas cápsulas que hay aquí, ¿qué son? Pues lo mismo. Aquí enchufamos un generador. A ver. Vamos a ponerle otro. Y cuando se llena... ¡Ploc! Sale. Y nos da algo. A ver, en este caso nos ha dado una muestra para escanear. A ver, la escaneamos. ¡Coño! 427. Pues mira, nos ha dado tantos bytes como un chirimbolo, pero sin tener que esperar para tenerlo. Esto está muy guay porque decís, vale, que es sencillo. No, sencillo este, que nos ha pedido solo electricidad, como veis aquí en este símbolo, y muy poquita. Pero hay algunos que te requieren cierto material específico, dinamita, y en fin... Tú vas por ahí caminando como he hecho yo y a veces no llevas ese material específico, dinamita. Entonces, pues nada, le colocas una baliza, vas a tu base, intentas conseguir lo que necesitas, vuelves, en fin. Voy a intentar volver con esto. Sé que es un poco ansia viva, porque en realidad con lo eólico sería suficiente. Pero hombre, ya que hemos encontrado el chirimbolo este, me da pena no llevárnoslo. Además, tampoco está... Es que estaba muy cerca, realmente. Hemos tenido esa suerte. Ahí también influye la procedurabilidad, gente. O sea, hay veces que tú... La base te aparece al ladito, como nos ha pasado casi, de un haz de luz. Pero hay veces que apareces, pues, bastante lejos, ¿no? Normalmente siempre relativamente está más o menos cerca. ¿Por qué? Porque como hay seis nodos superficiales y uno en el centro, pues lo lógico es que alguno de los seis superficiales, creo que eran seis, pues esté más o menos alrededor de tu base inicial. Pero bueno, por eso al principio del streaming paré y me hice aquí una anotación. Simplemente me dibujé la brújula en una hoja y me marqué la dirección en la que estaba el haz para poder enseñaros esto. Estoy viendo cosas por el camino que me estoy dejando. Que vosotros no veréis, pues por eso, ¿no? Porque no habéis jugado y tal. Estoy viendo algunas cosas jugosas, pero en fin. No se puede ser tampoco. Vamos a coger lo que... Estas dos cosillas y bien, ¿no? Y en lo que queda de streaming, ¿vale? Que yo tampoco... O sea, yo estoy ahora muy a gusto y muy bien. No sé cómo estáis vosotros. A lo mejor estáis ya asqueados. Es verdad que hoy no juega el Madrid, con lo cual creo que hay menos reticencia a que continuemos un rato. El Madrid ganó ayer, ¿no? 2-0. Yo no soy futbolero, pero hablé con mi padre. Él es muy futbolero. De hecho, él jugó en el recreativo. Y mi tío también. Jugaron en el recreativo... En fin, pero hace muchísimos años, vaya. Vale, vamos a poner esto eólico... Yo no soy muy futbolero, pero eso, mi padre siempre que le llamo, pues siempre me habla de fútbol. Obviamente es como... O sea, siempre. Y porque siempre está viendo un partido de fútbol. Y me decía que los Osasuna le estaba metiendo muchas patas al Madrid, estaba enfadado. Él es del Real Madrid, ¿vale? Y estaba mosqueado, porque es que aquí no pitan, no sé qué. Pero mientras estaba hablando con él, ya metieron el primer gol y ya pues se relajó ya. A ver, vamos a poner esto mirando... No me gusta así. Vamos a ponerlo... Mirando para acá. Lo desenchufamos de aquí. Le ponemos el enchufe por aquí. Lo ponemos aquí. Está jugando el Atleti. Hostia. Yo,
Yo sabía, vamos, yo sabía que hoy jugaba, pues, Barça, Atleti, pero que no jugaba el Madrid. Pero vamos, yo no voy a, o sea, yo voy a hacer streaming normalmente los domingos y, en fin, pues habrá veces que caiga en algún partido medio importante, pero bueno, pues intentaré que no sea así porque sé que a muchos de vosotros os gusta el fútbol y en muchos de los casos pues vais a preferir ver al Real Madrid. Pero tampoco puedo yo depender de eso, ¿sabes? Porque a mí hay días que me vienen bien, hay días que me vienen mal. El domingo pues estoy más... pues me viene mucho mejor, ¿no? Por diferentes motivos. Voy a colocar por aquí generadores en la base. Porque ya que los tenemos hechos, pues... Que den energía. Y total, si esto, además, como os digo, no, como no voy a hacer serie, porque como yo voy a jugar una vez a la semana, pues con esa regularidad yo creo que una serie pues se haría muy pesada de ver. A no ser que fueran juegos que se puedan pasar en uno o dos streaming, que eso sí que me encantaría, la verdad. Jugar algún juego así de estos indies cortitos y que nos lo juguemos de principio a fin, eso podría estar chulo. Y me gustaría hacerlo. Pero bueno, voy a coger un poquito de plantas. Y os digo ahora cuál va a ser el otro objetivo. Que voy a intentar. Si veo que se me hace tarde y que no es posible, pues bueno, lo dejamos, ¿no? Pero el objetivo número uno era enseñaros los nodos. Vale, ya voy lleno. Y el segundo objetivo es lo que voy a empezar ahora. A ver qué tal. Vamos a ponerle orgánico a esto. En fin, tengo generadores para matar un tren. Esta no es la manera óptima, obviamente, de alimentar energéticamente una base, ¿vale? Pero yo también estoy jugando, saltándome ciertos procesos, pues para que lleguemos. A ver, Carlos, ¿qué otros juegos tienes pensado para los siguientes directos? Pues para el siguiente directo quiero jugar al Cult of the Lamb. Lo voy a escribir por aquí porque eso, mi pronunciación es regulera, para que sepáis a qué juego me refiero. Cult. A ese. Que es un roguelike bastante chulo, que tiene también cosas de administración de base, pero de una manera mucho más sencilla y liviana que este. Y creo que os puede molar bastante, la verdad. Además me lo pedisteis un par de vosotros. Y es lo que os digo, es un juego mucho más activo, en fin, mucho más movido que este. También pues intentaré ver cómo miro al mismo tiempo el chat y todo esto. Porque es algo que no se me da todavía muy bien, como podéis ver. Que lo miro de higos a brevas, pero de verdad que lo intentaré hacer más a menudo. Y en siguientes directos, pues a ver, mi idea es alternar juegos de acción, como el Cult of the Lamb, o como el Rise of Rain 2, por ejemplo. Riesgo de Lluvia 2. O como, qué sé yo, jugarnos un Dead Cell. O jugarnos, pues eso, roguelike, de muchas, jugarnos algún clon más del Vampire, jugarnos un rato incluso al Hogwarts Legacy, quién sabe, ¿no? Juegos más activos. Y después eso, alternarlo con juegos más de tranquileo, de gestión o survies, ¿vale? Entonces, dentro del mundo survie, a mí me molaría mucho jugar a Terraria un día también para enseñároslo, porque es un juegazo que no os podéis ni imaginar. Es súper chulo. Y a lo mejor por los gráficos que tiene o por la estética, pues no os ha llamado la atención. Pero os digo de verdad que es un juego súper guay. Pues también un día a lo mejor jugar al The Forest, o a Minecraft, o a Valheim. Entonces, bueno. Me preguntáis si tengo pensado jugar con suscriptores, en plan Among Us. Me encantaría jugar con suscriptores. De hecho, uno de... Bueno, con suscriptores o con espectadores directamente. De hecho, uno de vosotros me decía que me podía ayudar en este juego
pues para ir recolectando materiales mientras yo os iba comentando y tal. Y no lo he hecho por la simple razón de que este es mi segundo gameplay. Y en fin, quiero ir pasito a pasito para que no se me descontrolen las cosas. Pero sí, quiero jugar con vosotros. Y habrá que ver a qué tipo de juego. A mí me molaría, por ejemplo, Terraria. Juegos así de supervivencia. Engancha mucho jugar con gente porque es mucho más divertido y mucho más rápido. El Risk of Rain 2, que es un Riesgo de Lluvia 2, que es un roguelike que me flipa, es muy divertido. Ese también se puede jugar en cooperativo y es mucho más divertido jugarlo en cooperativo. Entonces algo así también me molaría que lo jugáramos juntos. El Among Us, pues ahí no sé qué decirte porque nunca lo he jugado, la verdad. Y como que no es un juego. Ahí estamos. No es un juego que per se me llame la atención, que lo mismo después lo jugamos aquí un día y nos partimos el culo y es alucinante, ¿sabes? ¿No? O sea, yo prejuicios no tengo ninguno con ningún juego. Pero la verdad que, pues eso, en principio ese no se me ha ocurrido, pero porque yo no he jugado nunca, creo. Creo que nunca he jugado a Among Us. Sí que he visto algún directo de alguien jugando. Mira, estoy cogiendo estas cositas que estoy viendo por aquí, bytes. Vale. Aquí hay algo interesante. ¡Oh! Mira lo que he encontrado aquí. Dinamita. Bueno, pues se puede venir. Espérate. He encontrado dinamita. Esto después se puede fabricar. Esto está guapo. Esto está guapo también para hacer hoyos, ¿sabes? No solo para. ¡Ah! Y aquí había una caja, ¿no? Para usar con dinamita. Pues espérate. Vamos a explotarlo, ¿no? Antes de explotarlo, os quiero. Bueno, es que, claro, son tantas cosas. Pero eso sí, el Among Us con gente puede estar guay. Pero eso, mi intención, el de las galletas, el. Bueno, el de las galletas y eso. A lo mejor un día sí que me gustaría hacer un streaming de. De juegos de ese tipo. O sea, de juegos sin juego, ¿no? O sea, de juegos que juegan solo. Y tú solo tienes que hacer clics y mirar y demás. Hay juegos muy graciosos, o sea, muy graciosos. Muy raros en ese sentido que me gustaría enseñaros. Como el simulador de ser una montaña. O algún. El de los patos. O algún otro que no os quiero ni nombrar. Porque creo que prefiero un día jugarlo sin avisaros. Y que os quedéis con el culo torcido. Porque puede ser divertido. Pero. Tampoco quiero que a los 5 minutos os queráis arrancar los ojos. Entonces, a lo mejor hago algún streaming especial de algo así. Y da igual, ahórratelos. No, pero yo qué sé, o sea, me los podría ahorrar. Pero creo que puede estar gracioso, ¿no? Porque a lo mejor a vosotros no os gusta jugarlo, pero verlo durante un cuartillo de hora, 20 minutos. Una batería de juegos de ese tipo puede estar guay. Otro streaming que también tenía en mente y que me encantaría hacerlo, porque yo soy súper, súper amante de los juegos de puzzles, ¿vale? Es uno de mis géneros favoritos, junto a las aventuras gráficas. Entonces, vale, juegos de puzzles que yo haya jugado, pues no tiene mucho sentido jugarlos aquí con vosotros porque ya sé las soluciones. Entonces va a ser un poco sota caballo rey. Pero he pensado, o jugar alguno que yo no haya jugado, o. Haceros una recopilación de mis favoritos y jugar 15 minutos o así a cada uno. En plan, pues a The Witness, en plan a. Bueno, Stanley Parable, no es de puzzles, pero me encantaría también enseñároslo. En plan, el de las. El del gato, coño. El del robot y el gato en la portada, ahora mismo no me acuerdo, pero ese también es un juego de puzzles que me flipó. Joder, se me están olvidando. Mira, espera. Un segundo. Me voy a abrir Steam y o sea, lo tengo aquí abierto, pero os lo digo. Es que se me olvidan los títulos, tío. El Baba Is You, por ejemplo, es un juegazo de puzzles que se te va la olla. Me encantaría enseñaros The Pedestrian, por ejemplo, que también es un juego muy guapo de puzzles. Me encantaría enseñaros el Stephen Sausage Roll. Sausage es salchicha, que no lo pronuncio yo bien. El Patrick's Parabox también es otro juego de puzzles guapísimo. El Braid, Caléndula, es un juego de puzzles español muy chulo. En fin. Stray lo que pasa es que no es muy de puzzles, es más narrativo. O sea, es un juego más de exploración, ¿no? Yo, ese juego no me importaría enseñároslo porque lo tengo.
Si bien es cierto eso, como yo también lo he jugado ya, pues no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea, si simplemente os enseñaría las 2 primeras horas o no. Pero bueno, hay mucho. Es el Talos Principle, Drakan, muchas gracias. Ese también me gustó muchísimo en su día. Y es un juego de puzzles que me parece que os gustaría bastante. Entonces, bueno, pues eso, vamos a ir probando, ¿no? Yo, pues eso, como este es mi segundo streaming, estoy un poquito viendo a ver también lo que os va gustando, lo que no. También, como os digo, siempre un poco apoyado en los juegos que me molan a mí. Porque al fin y al cabo, bueno, pues yo esto lo hago un poco por amor al arte y para pasar un buen rato con vosotros. Entonces, pues tampoco, o sea, si esto fuera mi medio de trabajo, pues a lo mejor sí diría, ostras, ha salido tal juego y tal juego ahora va a tener muchos espectadores, pues conviene jugarlo. Pero como no estoy yo en esa onda, pues en realidad voy a jugar un poco a los juegos que me apetezcan y obviamente también me voy a orientar de lo que vosotros me pidáis, ¿no? Y siempre cuando cuadre, ¿no? Entre que a mí me interese y que a vosotros también os llame la atención, pues de puta madre, ¿no? Vamos a hacer lo de la dinamita. Os voy a comentar cuál es el siguiente objetivo que me he puesto, ¿vale? Pero que no creo que lleguemos, la verdad. Y voy a explicaros para qué funciona esta maquinita. Esta maquinita es el centrifugador de suelo. Y como bien dice su palabra, lo que hace es centrifugar suelo, ¿vale? Nosotros le metemos aquí tierra, ¿veis? Ese es el bidón que yo tenía de tierra. Lo vamos a volver a poner. Me da coraje solo tener uno. Me gustaría tener un par de bidones, pero bueno. Ahora si no, me haré uno. Bueno, de hecho, ¿qué hace falta? Porque es que es importante. A ver. Batería, ampliadores, modo de impulso, impresora, anclaje, filtro. Recipiente, aquí. Hace falta resina. Hostia, pues tenemos resina sin problema. Vale. Vale, con dos está bien. Entonces, uno recoge tierra y la mete en esta máquina. Y lo que hace esta máquina es que te da recursos a cambio de tierra. La tierra es prácticamente infinita, como podéis ver. Entonces, esta máquina te aligera mucho el proceso del juego. Es verdad que tú dices, ostras, pues pon cobre, pon aluminio. No, o sea, ese tipo de materiales no te los da. Te da materiales más básicos como el compuesto, la resina, el orgánico, la arcilla o el cuarzo. Mira, cuarzo vamos a hacer, que no hemos encontrado hasta ahora. Grafito también estaría bien, pero bueno. Y aquí te dice cuántos. Como hemos llenado el tanque a la mitad, pues nos va a hacer 2 de cuarzo. Como os digo, la interfaz está guapísima. Esto que veis aquí, este botón, es para que lo haga automáticamente, sin que yo le diga que lo haga, sino que cuando yo en los laterales de la plataforma le ponga recursos, esos recursos entren directamente y él los haga. Eso sirve para automatizar, cosa muy importante en este juego y que, por ejemplo, en No Man's Sky no tiene mucha ciencia, ¿vale? Pero aquí puedes automatizar tus bases y que hagan todo el rato unos materiales muy baratos para meter después en la máquina que los va a triturar y que eso te dé un material con el que vas a poder hacer comercio. Y entonces tienes brazos mecánicos que van manejando todo eso de manera automática, pum, 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 y entonces lo haces solo. ¿Qué pasa? Que al principio no tienes ni los conocimientos ni los aparatos desbloqueados para poder hacerlo. Pero es un juego muy de automatizar, llegado a cierto punto, ¿vale? Y mirad, esta maquinita, ¿veis? Va cargando esos 2 bidones. Esos son los 2 bidones. Uy, se ha quedado medio turuleto porque no hay mucha energía. Vamos a darle un poquito de energía con esto. Y como veis, se está transformando esos 2 bidones en cuarzo. Dependiendo de la energía que le llegue, pues lo hace más rápido o más lento. En principio debería terminar ya en breve. A ver. Ahí estamos. Uy, ahí estamos, ¿no? Ah, ahí estamos. Eso es. ¡Cluc! Y nos ha dado esto que es cuarzo. El cuarzo no me acuerdo. El cuarzo lo podemos meter aquí, ¿no? Eso es, el cuarzo lo podemos meter aquí y hace vidrio. ¿Veis? Entonces, bueno, también la idea es ir conectando máquinas con máquinas e ir haciendo esto de una manera no manual, sino automática. Para pasarte el juego no es obligatorio. Si se os da mal este tipo de cosas de automatización y darle un par de vueltas al coco
para que esto se haga solo, tú lo puedes hacer a mano y no pasa nada. Simplemente tardas más tiempo, es un poquito más tedioso y ya está. Pero, claro, aunque el objetivo central del juego sea lo de los nodos, hay gente que lo que dice es, venga, me voy a hacer la cojo base que hace tantas cosas automáticas y eso es muy guapo, eso es muy divertido porque te puedes montar aquí centrales que, pues eso, que hagan vehículos automáticamente, que estén al lado de una línea de tren y que vayan cargando de ciertos recursos esa línea de tren y se la lleven a otro sitio del planeta donde te hace falta. En fin, o sea, el juego tiene bastante profundidad en ese sentido, pues que en un gameplay así rapidito no se aprecia, ¿no? Y vamos a, mientras hacemos lo de la dinamita, porque veáis cómo es ponerle dinamita a algo, os digo, mi otro objetivo, lo que pasa es que no sé si es realista, os lo digo, y ahora vemos si se puede hacer o no. Mi otro objetivo era ir al espacio. O sea, hacernos un pequeñito transbordador, los hay pequeños, medianos y grandes, hacernos el pequeñito, subir al espacio y, por ejemplo, ir a la luna de este planeta. Eso me molaría mucho. ¿Qué pasa? Que creo que para hacer el transbordador, pues vamos a necesitar cositas que no tenemos. Entonces, vamos a ver si es viable. Si es viable, lo intentamos y si no, pues bueno. Vamos rematando un poquito el gameplay y hablando de algunas cositas. ¡Ey, espérate! Eso. Esto es una planta sin más. Sí, es la planta que echa gas venenoso. Voy a matarla. Ahí está. ¿Veis? Porque ese gas me jode. Voy a cargarme esto también. Ah, mira, aquí hay otro recurso. Cuarzo. También lo podemos hacer ya con tierra, pero bueno, no está mal. Ah, mira, y ahí al fondo parece que... Me cago en la madre que me parió. Creo que ahí al fondo hay... Hay aluminio, gente. La que hemos liado para pa coger aluminio y creo que ahí delante hay. Sí, ahí delante hay aluminio. Bueno, en fin. ¿Y esto qué es? Esto también es cuarzo, pero que crece en el suelo. Ah, sí. Vale. Cuidado con el aire, el oxígeno. Cuidado. Vale. Pues... Vamos a hacerlo de la dinamita. Ponemos ese recipiente. Dice un recipiente resistente que se puede abrir con explosivos. Yo no sé si con uno se abrirá. Espero que sí. Lo ponemos. A ver. No sé a cuánta distancia. Vamos, si morimos aquí tampoco pasa nada porque estamos al lado de la base. Pero no me gustaría morir, la verdad. Cuidado. ¡Hostia! Vale. Bien, bien. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Vale, y me ha dado este chip de Exo. Que es un recurso raro. No tengo ni idea de qué es esto, gente. No sé ni para qué sirve, con eso lo digo todo. ¿Y nos ha dado algo más? No. Nos ha dado. Estos son los restos. Sí, ya. Que con la trituradora, con esto nos da algunos materiales y tal. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Pero. Vamos, estos restos a nosotros. Claro, hay gente, por ejemplo, imaginaos, porque esto es viable, bueno, esto yo lo he hecho, de hecho, vaya, imaginaos poner 20 de dinamita juntos y explotarlo. Puedes crear cráteres que se caga la perra, o sea, puedes hacer brutalidades. De hecho, en creativo, una de las gracias de meterte en el creativo es que puedes probar eso sin límite. Y yo me acuerdo que en una de mis partidas eso, probé, ya no 50, probé a poner cientos de dinamita y se hizo ahí un cráter, pero que no os podéis ni imaginar, o sea, de metros y metros y metros y metros hacia abajo y de diámetro, porque hice un hoyo, hice un tubo hacia abajo y empecé a tirar dinamita. Pu, 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 pu. Y claro, eso, o sea, puedes flipar haciendo eso. Y en este caso, bueno, nos ha dado eso que no sabemos ni lo que es, la verdad, yo es que no lo sé porque como os digo... Ah, he subido por otro sitio. He subido por otro sitio. Ese material, como os digo, no sé ni lo que hace. El este de Exo. Creo que lo han metido ya una vez yo me había pasado el juego y demás. Así que lo voy a guardar en un sitio así que no se me olvide. Por ejemplo, aquí. Bueno, ahí no, ahí no. Ahí, ese es un mal sitio, de hecho. Ah, lo vamos a dejar ahí. Bueno, espérate. ¿Y no lo podré investigar? A ver.
¡Ojo! Y a ver cuánto da. Da 500. A lo mejor. A ver, espérate. Voy a pararlo. Porque a lo mejor. A lo mejor no es lo más inteligente. O sea, a lo mejor. Si hago eso, pues me dan 500 bits, pero a lo mejor es más. A lo mejor se puede usar para otras cosas. Lo voy a dejar por aquí. A ver si la vamos a cagar. Y vamos a ver qué me hace falta para hacer la nave espacial. A ver si es posible. Si es posible, creo que os molaría verla y en fin, que diéramos un voltio. A ver. Ah, claro, yo no la tengo ni desbloqueada, seguramente. Espérate. Ese va a ser uno de los problemas. A ver. Aquí se puede la locomotora, vehículos. La grúa, aeronave ligera. No, aeronave no, porque eso es para vuelo atmosférico. O sea, yo quiero una para salir fuera. Esfera recreativa. ¿Te puedes hacer una pelotita? ¿Sí? ¿Para jugar con ella? No. Tampoco. A ver. Aquí está el coche grande. Zona de aterrizaje. Ah, aquí, lanzadera pequeña. ¡Oh! Dos de aluminio. Oye, vamos a poder, ¿eh? Vale, dos de aluminio tengo. ¿No? Sí, aquí está. No me hago el sorprendido, de verdad. Es que yo hace mil... Vamos, hace... Literalmente, hace a lo mejor 2 años que no juego y no... Pero espera. Sí. Y aquí, debería estar ahora aquí, ¿no? No, no se hace aquí. ¿Se hará aquí? ¿O me han tangado la vida? ¡Uy, chuche! Ah, la chuche cósmica a lo mejor es para las mascotas. Yo es que el tema de mascotas tampoco. No estaba cuando lo jugué. A ver, divisor. Plataforma, asiento, recipiente. Coño, ¿lo he desbloqueado? ¿O, no lo de o soy tan gilip? Sí, lo he desbloqueado. Ah, vale, esto se hace. Ah, esto se hace con la impresora grande, creo. Y tenemos la mediana, ¿no? Claro, hay que hacer esta impresora, ¿no? Porque aquí... no, vale. Vale, gente. Necesitamos la impresora grande con 3 de compuesto, que eso hay aquí. Vamos a hacer rapidito. Oye, pues creo, no quiero vender la piel del oso antes de cazarlo, pero creo que vamos a poder ir a la luna. Ni más ni menos. Fíjate lo que tardó la NASA, que por cierto, tengo aquí una camiseta de la NASA. Esta camiseta la compré en Houston, ¿eh? Por cierto, no es comprar aquí en en el Bershka, ¿no? Y NASA, ¿no? Y tal. Me la compré. Fui a las. En un viaje que hice con mi mujer. Fuimos a las instalaciones de la NASA en Houston. Y pudimos ver transbordadores, me pude poner un casco de astronauta, vimos también la sala de control desde la que se monitorizó el alunizaje, el aterrizaje en la luna, vaya. Para los que seáis frikis del espacio, os lo recomiendo totalmente. Es una visita impresionante. Eso sí, al principio te dicen que como te desvíes de la fila turística o como hagas fotos o lo que sea, te llevan a Guantánamo, vaya. O sea, quiero decir que es un sitio, pues eso, donde tienes que hacer lo que te digan y como te lo digan, ¿no? Y además en Estados Unidos no se andan con chiquitas con respecto a ese tipo de cosas. A ver, vamos a hacer la impresora grande, que nos despistamos. Voy a intentar cargar los generadores porque si no va a tardar esto la vida. Así que dame un segundo. Que coja orgánico. Houston es una mierda. En Huelva hay más terreno para correr como el Estadio del Rey. Hombre, eso está claro. O sea, quiero decir, cada cosa depende de con qué la compare. Iron. Houston, bueno, tiene la NASA, tiene un museo de la ciencia muy apañado, tiene algunos de los médicos más reputados en, por ejemplo, temas como el cáncer y demás, pero no me lo vas a comparar a Huelva. Con decirte jamón de jabugo, ahí se acaba la conversación. Para mi gusto, vaya. Sea, el César lo que es del César, obviamente. Vale, aquí tenemos la impresora grande, todo muy bien y todo muy bonito. Y claro, para esto vamos a necesitar una plataforma grande, ¿no?
Imagino yo. Aquí no me vale esta, ¿no? Por ejemplo. O sí me vale. Vamos a verlo ahora. Yo puedo poner esto aquí. ¡Oh, sí! De puta madre. Bueno, pues quitamos esto para no perder ahora tiempo, gente. Vamos a dejar esto por aquí. ¡Tómalo! Esto lo voy a dejar por aquí porque está por medio un poco y me da toque. Me da toque, ¿sabes? Como si yo fuera la persona más ordenada del mundo. Y ahora aquí, en teoría... Bueno, esta es la impresora grande, ¿vale? Con esto ya es para hacer cosas... En fin... un poquito más currada. Podemos hacer hasta un refugio, o sea, una base, porque puedes tener más de una base, obviamente. Y la lanzadera, no tenemos nada más desbloqueado. ¿Hacemos la lanzadera? Venga, dale. Lanzadera. Voy a conectar... A ver, espérate, porque esto va más lento que su tía. Es que claro, estamos empezando un poco la casa por el tejado, ¿no? O sea, todavía no tenemos ni paneles solares y vamos a ir a la luna. Pero bueno, es para que lo veáis vosotros en el... En el gameplay de hoy, sin que esto tenga que durar pues más de lo conveniente. Vamos a coger un poquito de orgánico, porque claro, solo con el transportador no tenemos suficiente. Hay que hacer algunas cositas más, ¿eh? No os penséis que esto, que en 2 minutos vamos a estar en la luna, no. O sea, hace falta alguna cosita más, pero bueno, pero es viable, es viable. Yo pensaba que no, y me daba pena porque digo, joder, me había propuesto mentalmente este objetivo. En Huelva tenemos choco, una sierra donde salen grumelos, ¿no? No se escribe grumelos, pero bueno, ¿quién soy yo? Por cierto, ahora que estamos aquí unos pocos, pasaos por el canal de Drakan, que también hace gameplay, exactamente. Yo no lo he visto, pero me han dicho que es divertido, sí. Vale. Ahí tenemos nuestra lanzadera. Vale, aquí está. Muy bien. Y la lanzadera va a necesitar varias cosas. O sea, vamos a ver. ¡Ole! Aquí estamos. Vale. Necesitamos un oxigenador, o sea, un módulo de oxígeno, que si se pone el juego muy así, me cojo el de la propia base, por no perder tiempo. Necesitamos... ¿Asiento o no? Ah, no, 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 ¿vale? ¿Vale? No necesitamos asiento, que es verdad que en otros vehículos como... Como el coche, ¿no? Como tal, sí que se necesita... Ay... Si se necesita un asiento, ¿no? Para poner el culo, básicamente. Después, como veis, no hay nada más. Las naves más grandes, pues tienes módulos pues para poder guardar recursos, tanto para llevártelos como para traerlos de vuelta. Esta lanzadera es para llegar al otro planeta, llenarte la mochila y de vuelta. O sea, yo de hecho creo que en la última partida que jugué hice directamente la mediana, la lanzadera mediana. Que os lo aconsejo, si vais a jugar... No sé si es viable, ahora que lo pienso, pero creo que sí lo hicimos así. Creo que ya hicimos directamente la mediana, porque en esa ya puedes poner más recursos y, hombre, es más práctico para ir de un lado a otro. Vamos a ver el oxígeno cuánto pide, porque si no, nos hacemos una y si no, utilizamos el de la base, ¿eh? Aquí somos prácticos. Esto se hacía con esto, yo creo, ¿no? A ver... Oxigenador... Uno de aluminio y uno de cerámica. Vale, tenemos. Aluminio tenemos por aquí. Y cerámica. Cerámica. Había por aquí. Cerámica, eso es. Vale, pues lo vamos a hacer. Y ahora. Dice, ¿ya está todo? No, no está todo tampoco. Porque esta lanzadera hay que propulsarla con algo. O sea, esto no va. Nos hace falta nuestro. Es que iba a hacer una referencia a algo de coche y tal, pero es que no tengo ni idea, no tengo ni carnet de coche. Pero bueno, hace falta donde se mete la gasolina. Gente. Lo ponemos aquí, lo abrimos. Vale, ya nuestra nave tiene oxígeno. ¿Eso qué significa? Pues... ¿Eso qué significa? Pues que... ¡Epa! ¿Veis? Ya genera su propio hilo.
de oxígeno. Eso es importante, porque imaginaos que llegamos a la luna y no tenemos esto, pues nos asfixiamos y se acabó. Vale, vamos a dejarla por aquí. Y hace falta un propulsor. Propulsor, a ver. Vamos a ver lo que hay. Porque, como os digo, hace tiempo y no me acuerdo. ¿Dónde están los propulsores? Divisores, panel, batería, panel solar, plataforma, soporte, asiento, remolque, manivela. Ah, aquí estamos. Necesitamos amonio, gente. ¿Y el amonio cómo se hace? El amonio creo que es un gas, ¿no? ¿Es un city builder? No. City no, pero base builder sí. O sea, va de hacer bases, de gestionarlas para conseguir ciertos objetivos. Viajar a otros planetas, alimentar energéticamente unos nodos que hay repartidos por la superficie y en el centro de los cuerpos celestes. Es más ese rollo, es de explorar y de gestión. Vale, vamos a hacer este propulsor. Hay otro que es de hidracina, que te permite llegar mucho más lejos y tal. Ah, mira el chip de Exo, para eso sirve. Pues ya lo sabemos. Pero requiere acero, que en fin, el acero tienes que ir a otros planetas para conseguirlo. No, no es viable ahora mismo para nosotros. Vamos a hacer este y vamos a ver cómo hacemos lo del amonio. ¿El amonio es un gas? ¿Me podríais mirar alguno eso? Porque yo creo que el amonio es un gas. Me suena que es un gas. Pero si os digo ahora mismo, la verdad, no estoy seguro. Creo que sí, ¿no? Vale, aluminio y amonio nos pide. Aluminio tenemos. Aquí. Pero amonio no. ¡Ah! Amonio lo podemos hacer con el suelo, ¿no? ¿O no? ¿Me suena a mí o no? A ver, a ver. Creo que el amoníaco es un gas. Bueno. Pero... Amonio. Vale, con tierra. Con tierra. Pues habrá cosa más sencilla en el mundo. Vamos a coger tierra. Vamos a la luna, ¿eh? Yo estoy flipando. Yo creía que esto no lo íbamos a hacer. Siempre me propongo en los directos. Eso para quien no lo sepa o quien no haya visto el primer directo. Normalmente siempre me propongo algunos objetivos. ¡Oh! Mochila abandonada. Espérate, espérate. Aquí hay una mochila de otro explorador. Vamos a ver qué tiene dentro. Porque a veces tienen dentro cosas útiles. Hay que desenterrarla primero. Coño, pero... Vale, tiene objeto curioso, que no sé ni lo que es. ¡Ey! Se ha ido toda la mierda. Espérate. Bueno, está ahí. Bueno, está ahí. Si deja de rodar. Si sigue rodando, lo mismo llega a Murcia. Luz de trabajo. Bueno, ya tenemos luz de trabajo. Espérate, pero no había nada más. Es que me ha parecido... Bueno, hay anclajes aquí. Uy, el oxígeno. Espérate. Perdón, gente, un segundo solo que mire esto y ahora hacemos lo del amonio. Investigar muestra, vale, la investigo. Me ha dado una mierda, pinchan un palo. ¿Y esto qué es? Estos son restos, ¿vale? ¡Oh! ¡Ostras! Bueno, el mejor objeto del juego. Es una bocina. Las hay de muchos tamaños, como tantas cosas en la vida. Las hay de muchos tamaños. A ver esto cómo era. Perfecto. Esto si estás jugando en cooperativo, pues quieres avisar a tu colega. Quieres encender la luz y apagarla. El juego, la interfaz del juego es increíble, gente. Es lo que he dicho al principio, que a mí es una de las cosas que más me gusta. No voy a llevar. Bueno, sí, vamos a llevar la bocina. Porque os iba a decir, es como malgastar un espacio. Pero. ¿Quién soy yo? ¿No? Para decir que es malgastar y que no es malgastar. Vamos a llenar. Ah, no, ya tenemos llenos los bidones de tierra. Vale. Pues vamos a poner aquí la tierra. Y a ver si tenemos tierra suficiente. Sí. Para el amonio. Joder, qué guay. La verdad es que nos está saliendo todo bastante corrido. Bastante fácil. Y después nos han dado esto en la mochila del tío, del explorador perdido. Objeto curioso. Esto también es nuevo.
A ver cómo es. Mantener F para usar. Esto de verdad que no sé para qué es, ¿eh? A ver. Hostia. No sé qué ha pasado. Me he cagado un poco. Digo, a ver si va a explotar la base. A tomar por culo la lanzadera. O... No sé para qué sirve esto, la verdad. Le voy a dar otra vez. Coño. Ah, es como... Hostia. Se está rompiendo cosas, ¿no? No bueno, ¿no? Podríamos decir no bueno. Vamos a, mira, vamos a hacer una cosa, no lo voy a usar más. ¿Vale? Vamos a ir a la luna, volvemos. Vemos un poco. La luna, ya os avanzo, es muy sosa, ¿eh? Hay planetas que son mucho más exóticos, en los que hay tornados, en los que hay tormentas de arena, en fin, hay cosas muy chulas. La luna es muy sosa. No os esperéis nada del otro mundo, porque, en fin, lo único bueno de la luna es que hay algún recurso que aquí no hay y cositas así. Pero es que se ha medio roto el firmamento, ¿no? Es como, hostia, la verdad es que visualmente es muy bonito lo que ha pasado. Pero también es bonito cuando una estrella muere, ¿no? Y en cambio es lo que lleva a la aniquilación de millones de especies. Vamos ahí a la luna, vamos a ver qué tal allí va el rollo. Volvemos y le damos más veces a esto a ver si rompemos esta capa de ozono o esta cosa rara. Pero lo hacemos para terminar el gameplay, ¿vale? No quiero hacerlo ahora porque es que no sé qué narices va a pasar. Si se me va a ir todo a la mierda, si va a empezar el juego de nuevo, si me va a llevar a otro sitio. Es que no lo sé. Porque este objeto, cuando salió la 1.0, ya os digo que no estaba. Estabilidad global. 51,87. No sé. Estaba pensando, a lo mejor hay que activar todos los nodos del planeta y después darle a esto. No lo sé. Registro sistema Elysium. ¡Oh! No sé si el sistema Elysium es este sistema. No sé si es que han metido más sistemas solares, ¿eh? Que también es posible. En fin, porque es lo que os digo, ¿eh? Sé que hace un mes o así hicieron una update. La gente está loca porque dice que es la update más gorda que han hecho desde que han lanzado el juego. Y no sé, no me he querido spoilear, a lo mejor. A ver si va a ser un chulo de... Pues oye, no lo sé. O sea, esto es un juego indie. En los juegos indie todo es posible. Así que bueno. En fin. ¿Por dónde íbamos? El amonio. El amonio. No me liéis, que me estáis liando todo el rato. Cada vez que os leo. Vamos a hacer el amonio. Que es lo que nos hace falta, por si no os acordáis, para el propulsor de la lanzadera. Uy, esto va a ir muy lento. Sí, va a ir muy lento. Le dan como a rechuchos de energía, no sé por qué. Pero esto va a ir muy lento. Espérate, voy a intentar meterle algo de orgánico. A ver. Joder, pero es que aquí no hay plantas. ¿Dónde hay plantas? Ahí hay plantas. Vale. Vale. Vamos a volver. Me acabas de romper los esquemas. Control. Ah, verdad, claro. Hay alguien ahora escribiendo. Ostras, pues yo no sé. Para que veáis, gente, que yo no tengo ni idea de este canal de Haddock en Rojo. Yo, pues, en fin, participo en lo que puedo y en lo que me dejan. Yo no sé quién está escribiendo ahora mismo. Me he metido un segundito para poder despotricar del juego con conocimiento de causa. Sí, claro, porque viendo 5 minutos del juego, tú lo que quieres es joder la marrana. Esto tiene que ser uno de estos, gente. Será el Lázaro, el Sergio o Control. Es que claro, no lo sé. Vale, el Control original ha vuelto. Joder, estoy ahora como nervioso, ¿sabes? Porque como que ahora... Sé que uno de estos locos está viendo el directo. ¿Esto qué es? Investigar muestras. Ah, vale.
Bueno, pues para Control, no sé si es Control el que lo está viendo, pues es un juego de gestión de bases y exploración planetaria. Hemos conseguido el primer objetivo del gameplay de hoy, que era ver de qué va este juego, para lo cual he necesitado un poquito más de 2 horas, para poder contestar a esa pregunta he necesitado un poquito más de 2 horas. Pero bueno, se ha contestado, lo hemos conseguido. Y ahora que estábamos por hacer el último objetivo del gameplay, que es ir a la luna de este planeta. Y que todo apunta a que lo vamos a conseguir. A ver, ya tenemos el amonio hecho, ¿vale? Lo ponemos aquí en la impresora. Y lo hacemos. Vamos a darle candela a esto un poquito. No, no tengo. Joder, no tengo ya orgánico, tío. Bueno, en fin. Vale, se va a hacer bien, se va a hacer bien. Tarda poco tiempo. Vale. Propulsor de combustible sólido. ¿Qué diferencia hay con el propulsor de hidracina? Que es el otro que os he dicho que era muy pro y que tiene, que se hace con acero y tal. El problema de este propulsor, gente, es que tiene usos limitados. No sé si son dos o tres. O sea, vamos a poder ir y volver. Y esto se va a ir a la mierda. En cambio, el propulsor de hidracina, tú lo haces solo una vez y lo puedes cargar de combustible. Pero solo hace falta hacerlo una vez. Este no, este cada vez que quieras ir y volver, hay que hacerlo. Lo vamos a poner en la nave, ea, y ya tenemos la nave hecha. Vamos a ver el panel de misiones antes de irnos. Bueno, y antes de irnos también tenemos que hacer algunos anclajes. Ah, mira, Control, si estás por aquí, pa que te termines de convencer de que este juego es increíble, acabamos de encontrar la mochila, que bueno, la mochila es esto, ¿no? Pues acabamos de encontrar una mochila de un explorador perdido que había por ahí. Y lo que tenía, aparte de darnos algún objeto raro que casi destruye el cielo, como puedes ver aquí, nos ha dado esta bocina. Que todos hemos convenido, yo y el chat, pues porque lo ha dicho todo el mundo, lo he podido leer, hemos convenido que es el mejor objeto del juego. Con diferencia. Y nos la vamos a llevar a la luna. O sea, es una bocina que va a haber visto más mundo o más extramundo que todos nosotros, o sea, que poca broma. Vale, ya tenemos el propulsor, ya tenemos el oxígeno, el oxigenador, y ya tenemos nuestra lanzadera, así que ya podemos embarcarnos, está bien dicho, embarcarnos a otros planetas. Vamos a hacer lanzadera, o sea, vamos a hacer lanzadera, vamos a hacer anclajes para poder movernos un poquito por la luna, ¿vale? Bueno, espérate. Bueno, sí, vamos a hacerlo así. No quiero liar la madeja. Os iba a decir, ¿para qué voy a coger compuesto de aquí si lo puedo hacer con tierra? Pero bueno, tampoco, ya que lo tenemos aquí al lado y no hay que esperar tiempo. Uf. Y como veis, no es un juego de morir. O sea, yo no he muerto en este gameplay. También es verdad que me conozco el juego y, en fin, pues por eso no me he caído y me he ido a la mierda, que son cosas que suelen pasar, o por eso no me ha explotado una planta en la cara. En fin, cosas que te pueden pasar si es la primera vez que juegas. Pero no es un juego de, en fin, en el que temas mucho por tu vida. Es más de temer perder ciertas cosas, de que te vayas a la mierda en un planeta, caigas en un hoyo y pierdas un vehículo y no lo puedas recuperar hasta que vuelvas ahí. Eso sí es una putada. O que, en fin, o que pasen cosas en el centro del planeta, que ya os he dicho que ahí se vuelven un poco truculentas las leyes de la física. Y entonces, pues tal. A ver, ¿qué estáis poniendo por ahí? ¿Qué está poniendo por ahí el primero? PC igual a tal. El que la lleva a la sala. No sé. No me vendas la burra, Carlos. No juego a esto ni con tu PC. Bueno, eso no es mucho de Control, ¿eh? Eso estoy leyendo más a Sergio y a Lázaro. Porque Aureal también es un tío. Porque Control es muy respetuoso también. O sea, muy respetuoso. También todos son respetuosos. Pero bueno, no, ya me entendéis. Ya me entendéis. Eso me ha sonado a Sergio, ¿eh? Lo de ni con tu PC. Me ha sonado un poquito a Sergio, la verdad. Por cierto, este juego lo tenéis en el maravilloso Game Pass, ¿eh? Que prácticamente el Tito Phil y yo somos los únicos que promocionamos
este gran servicio de suscripción. Vale, me voy a hacer anclajes. Porque no sé si en la luna voy a encontrar compuesto. Claro, ¿qué es lo guapo? Que tú en la luna ya te puedes hacer una base, puedes hacer un centrifugador de suelo. Con ese centrifugador de suelo puedes. Con ese centrifugador de suelo puedes convertir la tierra en compuesto. En fin, pero son cosas que ahora no vamos a hacer, obviamente. Y me voy a llevar una baliza por si encuentro algo chulo. Pues para llevármelo. Y bueno, aquí está el objeto de la discordia que al final del streaming vamos a activar, ¿vale? Por si Control sigue ahí, este objeto que no estaba en la 1.0 y que no sé para qué sirve, es lo que ha hecho que el cielo se haya medio roto. Lo he usado dos veces y cada vez el cielo está peor. Mira, ese planeta, por ejemplo, es un planeta exótico súper guapo, pero hoy no tenemos la nave suficiente como para llegar a ese planeta. Está muy guapo. Pero para rematar el gameplay Control, pues vamos a activarlo otra vez. No sé si se va a romper todo o no va a pasar nada. A lo mejor no pasa nada, ¿eh? Y ya está. O sea, de hecho no creo que se rompa el puto juego, porque si no sería un poco un objeto, ¿no? Bueno, vámonos de viaje. Señoras y señores, esto es increíble. Bueno, espérate, espérate. Ha llegado el momento, ha llegado el momento. Un segundo, ¿eh? Dame un segundo solo, por favor. Discúlpenme. Pero ya sabéis que siempre que me transformo en el Rey Galleta, y el Rey Galleta al fin y al cabo soy yo, pero superando mis limitaciones, ¿no? Que son muchas. Pues entonces me pongo mi corona, ¿no? De Rey Galleta. Un segundo, dame un segundo. Espérate. Los cascos, ahora bien. Venga, me piro. Qué cabrón. No me puedo hoy poner la mantita del Rey Galleta, o sea, mi capa, o cómo se diría, ¿no? Porque está haciendo de. En fin. Pero bueno. Vale, ahora podemos salir de la nave, que no queremos, ponernos en órbita o lanzar directamente a otro planeta. Vamos a ponernos en órbita. Cuidado. Vale. Ya estamos en órbita. Aquí lo que podemos ver es que hay. Hostia, y no he hecho. Qué tonto soy. Bueno, en fin, no pasa nada. No he hecho una plataforma de aterrizaje, que es para tú marcar que después vas a querer aterrizar en tu base. Pero creo que coincide. Creo que en mi base hay un sitio de aterrizaje. Esto es como Starfield, gente. No es como No Man's Sky. En No Man's Sky el vuelo es libre. En Starfield el. Ah, mira, aquí hay otro nodo de estos. Entonces, si aterrizar aquí. Me quedaría al ladito y podría alimentarlo. Con las nubes no se ve muy bien, pero ¿lo veis ahí al fondo? Y entonces ya tendríamos también ese nodo hecho. Este juego, pues eso, tú no vuelas libremente, sino que tienes unos puntos de aterrizaje. Eso, aunque os parezca limitante, está bien hecho. Porque si pudiéramos aterrizar y volar por donde quisiéramos, pues podríamos acceder a los nodos planetarios en un pliqui y el juego pues no tendría ni reto, ni dificultad, ni nada. Podemos aumentar la velocidad. ¿Vale? Y girar un poquito más rápido. O podemos reducirla. ¿Vale? Así. Y que. Ah, mira, podemos que. Eso. Sí, yo creo que antes también se podía, sí. Pues para eso, para atinar. Mira, aquí hay otro nodo. Estamos viendo. En fin. Pero nosotros queremos ir a otro planeta. Entonces hacemos así, ¿vale? Y aquí tenemos el sistema. Aquí tenemos el sistemita. De solo es la luna. De la Tierra, vamos, la luna de la Tierra de este juego, que es el planeta terráqueo Silva. Aquí es donde vamos a ir. Aquí no podemos ni ir, porque. No, porque dice. Ah, bueno, a lo mejor podríamos ir a otro, pero claro, no podríamos volver. Vamos a ir a la luna, ¿eh? Porque es que si vamos a Besania, Nobus, que es su luna, que es exótica. También podemos ir a Calidor. Calidor es un planeta desértico, que es muy cabrón, porque hay. Tormentas de arena. Entonces, si dejas los recursos como yo los dejo ahí sueltos por la base, se te van todos a tomar por culo, por ejemplo. Aquí está Glacio, que es un planeta tundra, es un planeta helado. Está muy guapo también. Aatrox, este planeta es de los más, junto a Besania, los más chungos. Aatrox es un planeta con un montón de veneno, entonces es jodido. Y aparte, la orografía del terreno es muy difícil. Entonces, si quieres moverte, por ejemplo, con un vehículo.
Tienes muchas dificultades porque hay un montón de cañones, de cuevas. Eso tiene su solución, obviamente, pero bueno. Entonces, estos son un poco los planetas y sus lunas. Aquí también, a ver, Glacio, tal, tal, tal. Sí, estos son. Pero me marca, a ver. Vale. Calidor, Atrox. Vamos a De Solo. Viajando a De Solo. De Solo es la luna. Que como os digo, va a ser muy simplona. Como veis, una luna. Hay planetas más exóticos, como digo, con vegetación muy chula, con cosas muy tal. A ver. Vamos a aterrizar en cualquier sitio. O a ver si hay alguno. Porque veo, por ejemplo, este símbolo que es. Ese símbolo no lo entiendo. Y no es para una zona de aterrizaje, ¿veis? Porque en las zonas de aterrizaje están estas burbujitas que yo le doy y aterrizo. No tengo ni idea de qué es eso, la verdad. Eso tampoco estaba antes en el juego. Bueno, vamos a coger cualquiera al azar. Mira, hay una al lado de un nodo. Pues mira, voy a coger esta. Esta sería la más inteligente. Pues por eso, porque tenemos un nodo al lado. Vamos para allá. 3 horas y no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Hemos explotado una dinamita, hemos bajado por una cueva, hemos casi muerto 3 veces por falta de oxígeno de manera patética, hemos metido energía a un nodo planetario. En fin, es que ya también estamos aquí, como no matemos a 200 bichos, no hemos hecho nada, hombre, ¿no? Ay, qué mierda, me hubiese gustado venir con generadores, pero como me he hecho solo 200 millones de anclajes, pues no voy a poder darle energía a esta. Vale, pues esta es la luna. Cada planeta pues tiene su ambiente diferente, sus colores, sus especies vegetales diferentes también, sus minerales diferentes, recursos diferentes. Una de las cosas más chulas del juego, insisto, es llegar al nodo que está en el centro de cada planeta. Porque está hecho también como que no es igual una cueva que está más o menos en la capa superior a una cueva que está en las capas más cerca al núcleo. O sea, de verdad que encontráis cada cosa, cada cueva gigante dentro con sus movidas. O sea, de verdad. O sea, visualmente, las cuevas que hay, el camino hacia el centro de la Tierra o de los distintos planetas, es una auténtica pasada. Y bueno, hemos conseguido llegar a la luna. Lo suyo que sería ahora, pero vamos, no, no lo vamos a hacer por lo que os digo, porque la idea de este directo pues no va más allá de lo que hemos estado, de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Lo suyo sería ahora encontrar una cueva y ponernos a pillar recursos que no haya en la Tierra. Como por ejemplo, estoy viendo por aquí una cosa. A ver. ¿Este recurso qué es? Ah, no, amonio. Bueno, mira, aquí hay amonio de manera natural. Creo que en la Tierra no lo hay de manera natural. Bueno, pues interesante. Tampoco es el recurso más increíble. Mira, ahí hay una cueva, parece. Ahí nos podemos meter en una cueva. ¿Qué hacía falta? A ver un momento. El puto muñeco chillón que has cogido. Perdón. El juego no tiene música. Sí, lo que pasa es que esta música que está sonando ahora está muy bajita. De hecho, la música mola un montón de este juego. Voy a subirla un poco. Lo que pasa es que, claro, también va a subir el resto del juego. Bueno, decidme si se escucha demasiado alto la interfaz y eso, pero sí tiene música, ¿eh? Tiene como una música así muy relax, muy atmosférica, que de verdad os digo, os aconsejo que la busquéis y le echéis un ojo o la pongáis porque es muy guapa. Para estar haciendo otras movidas, está muy guay. A ver un momento que necesitamos para hacer. Vale, vamos a hacer una cosa. No hace falta, pero me quiero dar gusto.
Pero claro, ¿qué hace falta en este mundo? Ya prácticamente... Ya no hacemos las cosas por necesidad, entonces, por gusto. Mira, región Colinas. Fíjate, mi guardería de pequeño se llamaba así. La guardería a la que fui de pequeño se llamaba La Colina. Uy. Que yo siempre de pequeño pensaba que era algo que tenía que ver con el pito. Porque como mi padre le llamaba cola al pito, pues yo decía, uy, La Colina, tendrá que ver. Entonces, claro, en fin. Vamos a tirar estos anclajes que no nos hacen falta. Y vamos a hacer generadores. ¿Por qué vamos a hacer generadores? Porque, como alguno ya intuirá, quiero intentar alimentar este nodo. Para ver cuántos nodos hay en la luna. Tengo esa curiosidad. Déjame... Voy a hacerme 5 generadores, qué sé yo. Yo creo que van a ser suficientes, sí. De hecho, la canción que está sonando ahora, que es lo que os digo, sonará muy bajita, ¿verdad? Es la canción que sona... ¡Oh, no! Oh, vale, que ya no me cabe más. Vamos a dejar la baliza por aquí. No, compuesto no, cabrón. Esta música que está sonando ahora es la que han usado para algún tráiler del juego. Pero eso, yo lo tengo bajito porque bueno, pensaba que iba... a tronar más el juego y no... Vale. Yo creo que con estos generadores va que chuta. También hay daño por caída, ¿eh? Lo que pasa es que obviamente yo... Pues, en fin. A mí no me pasa. Pero lo hay. Nos hacemos el chirimbolo. Ahí está. Vamos a hacer un poquito más limpio. Somos detallistas, me gusta. Y vamos a poner por aquí otro de oxígeno para que no nos pase lo de antes. Esto, para quien no lo haya visto, es porque alguno a lo mejor se ha metido más tarde o estaba antes y no lo vio. Esto es el objetivo, digamos, principal del juego. En la superficie de los planetas. Uy, eso. En la superficie de los planetas están estos nodos que tú, si los alimentas energéticamente, pues ahora vais a ver lo que pasa. Vale, yo creo que te sobra. Porque como os digo, ya el reto de que tenga que ser más energía y de que tengamos que utilizar ya generadores medianos o grandes, eso es en hostia, el oxígeno, eso es en planetas más adelante. En este primer planeta y en la luna está muy alto. ¿Qué? ¿Evita? El juego, la música, ¿no? Vale, me lo imagino. Es que por eso la puse antes más bajo. Eso la culpa es Bodyro, ¿eh? Si queréis culpar a alguien, perdón, lo siento. Bájate unos tonos. Bájale unos tonitos. ¿Y se sigue escuchando muy fuerte o lo bajo más todavía? Voy a bajarlo en general. Lo siento, es que como me han dicho que la música no se escuchaba, me ha dado pena. Porque es muy bonita. Ahora mejor. Bueno, lo voy a bajar un poquito más y así no arriesgamos, ¿no? Qué sé yo. Vale. Por cierto, si picas en cualquier sitio, le haces una indicación a tu colega, hacia allí, hacia allí. Si lo juegas solo como yo, pues bueno, lo haces para motivarte, ¿no? En plan... ¿Por qué no paro de meter cosas de esas? En plan, necesito plantas, pues venga, vamos para allá, gente. Venga, vamos. Vale, vamos a coger... ¿Por qué estamos cogiendo orgánico? Estamos cogiendo orgánico porque con ellos se cargan los generadores pequeñitos que hemos puesto por ahí. También hay planetas donde el oxígeno te dura menos, donde la gravedad también es diferente, y entonces los saltos, mira, aquí en realidad se parece mucho a la Tierra, incluso menos, diría yo, los saltos.
Pero hay planetas en los que tus saltos son bastante interesantes. Y esos detalles pues también molan. Vamos a... Vale. Alimentar los generadores. Vale, va a ser suficiente. Va a ser suficiente. Al final hemos hecho dos nodos en el primer gameplay. Es que somos unos... Bájate unos politonos. Ahora a lo mejor sí que está sonando un poco alto. ¿Dónde están los demás? Mañana en el podcast de Hadoken normal y corriente estarán todos mis compis. Los dominguitos lo que pasa, bueno, lo he hecho un par de veces, pero como digo, a partir de ahora lo quiero hacer más a menudo. Si no todos los domingos, pues bastante. Pues eso, los usamos para hacer gameplays. Algunos dominguillos. Por ahora me he animado yo solo, pero espero que pues, mis compis, si tienen tiempo, por ejemplo, Lázaro que está de gira, está ahora no sé dónde, cada fin de semana está en un sitio de España, ¿no? Sergio, pues Sergio lo que pasa es que tiene los gatos, ¿no? Y ya se sabe. Aureal es que es de su pueblo, el cabrón. Y convencerle también, pues... Es la mejor persona que hay en Hadoken probablemente, pero es difícil de convencer, tío. Pero bueno, yo espero que también se animen. Yo espero que se animen el resto y que hagamos gameplays también juntos. Lázaro lo ha dicho más de una vez. Lo que pasa es que, como os digo, ahora mismo está de gira. Yo creo que hasta mayo. Y es que los fines de semana, nanay. A ver si algún día entre semanas, si no. Vale, ¿y esto para qué era? Los que no lo visteis antes, pues como veis, mira, en la luna solo hay dos nodos superficiales y hay uno en el centro. Pues de esto va el juego. En el juego hay un sistema solar y tú tienes que alimentar los nodos, tanto los superficiales, que en la Tierra había seis y uno en el núcleo, y en la Luna pues hay dos y otro en el núcleo. Llegar al centro de los planetas es un reto bastante interesante y bastante difícil, pero bueno. Yo en principio, como os he dicho, no voy a hacer serie porque... Pues eso, como juego una vez a la semana como mucho aquí en el canal, pues no tiene mucho sentido hacer una serie de un juego de este tipo porque tardaría muchísimo en completarlo. Pero bueno, de otros juegos más chiquititos o que se pasen en un par de horas sí que me molaría hacer, pues eso, de un juego que en un streaming o en dos no lo podamos pasar. Tipo también el de Walking Dead, la aventura gráfica, bueno, aventura gráfica, ya me entendéis. El juego este narrativo que hizo Telltale de Walking Dead, ese en dos streaming así medio larguito no lo podemos pasar. Pues un juego así de ese tipo, que nos lo hagamos en 2 semanas, eso estaría chulo, o por lo menos a mí me parece chulo. Pero bueno, ya os iré preguntando, iré escuchando también yo qué sé, vuestra opinión, ¿no? Como veis, el propulsor está ya un poquito en la mierda, porque os he dicho que este propulsor, al ser el más barato, pues vale para ir y volver. Vamos a volver, no llevamos ningún material especial, pero bueno, como os he dicho, para terminar un poco ya el gameplay, llevamos 3 horitas. Yo creo que ya más o menos habéis visto un poco de qué va, pero como os digo, no habéis visto otros planetas, inclemencias del tiempo como tormentas de estas de arena, tornados, no habéis visto planetas más jodidos, ¿no? Como los que tienen mucha toxicidad, en plan Twitter, ¿sabes? El planeta Twitter, pues imaginaoslo, ¿no? Entonces, bueno, pues, y después de todo el tema de la automatización de la base, que tampoco nos ha dado tiempo, pero bueno, habéis visto un poquito lo básico, ¿no? Combustible al 50%, ¿veis? Esto es de ida y vuelta. Vamos a ponernos en órbita. Ahí está la baliza, ¿veis? Este simbolito es la baliza que me he dejado ahí. Bueno, está bien. No está mal. En realidad... Ya tenemos hecho este nodo. Ahora lo inteligente sería recorrer así y esperar ver el otro nodo. Ta, 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 ta. ¿Dónde está el otro nodo? No se va a ver. Ah, sí, mira, aquí está. Pues lo inteligente sería volver aquí.
a esta ubicación y ya tendríamos los dos nodos superficiales y solo nos faltaría el del centro. Si alguno le da al juego, os aconsejo que primero hagáis los núcleos, o sea, el nodo central del cuerpo celeste de las lunas, porque obviamente son más pequeñas y tardan mucho menos en llegar al centro. Yo el primero que hice fue el de Silva, el del planeta Tierra en el que del que empieza el juego, y es una currada, ¿eh? Es una curradita. Aparte, a no ser que tengáis ciertos tipos de vehículo con ciertos añadidos y herramientas, tampoco os recomiendo que intentéis llegar al centro porque se tarda mucho más de lo que parece. Bueno, y ahora vamos a lanzarnos a otro planeta. Joder, está medio roto el sistema. Esto me llama. Joder, es que a lo mejor rompemos el sistema y podemos ir a otros. Es que eso no estaba cuando yo lo jugué, la verdad. Eso sería guapísimo que hubiese nuevos planetas, la verdad. Pero bueno, vamos a Silva. Eso me gustaría verlo, pero bueno. Ya se está jodiendo. El propulsor ya. Combustible cero. O sea, ya lo que tenemos es aterrizar y punto. A ver, ¿dónde está la base? Ta, 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 ta. Vamos orbitando. Mira, aquí hay otro nodo. Muy bien. Pero ¿dónde está nuestra base? Debería estar. A ver. Ah, aquí está. Volvemos a casa. Hostia, cómo ha bajado, ¿no? Ha bajado con unas ganas que me ha dado hasta miedo. A ver, espérate, que empiezo a pulsar botones sin ton ni son. Una cosilla también os digo. Ahora vamos a activar otra vez la mierda esta para ver si se rompe el fin. No creo que se rompa, porque si esto es para llegar a otros sistemas, me imagino que habrá que encontrar varios. No, no era el chip EXO, era otra cosa que hay por aquí, ¿no? Eso, esto. Me imagino que habrá que activar otros objetos de esto, entrada recuperada. Y al hacer varios, llegaremos al 100% de estabilidad global, por ejemplo, no sé qué. Y entonces ya se romperá y podremos ir a otro sistema. Me extrañaría mucho que de base el juego te dejara. Aquí está nuestro propulsor, que está ya totalmente roto e inservible. Lo guardamos porque después eso con la trituradora nos da elementos para comerciar. Que tampoco habéis visto cómo va el comercio, pero bueno, es lo que os digo, habéis visto cositas. Y antes de terminar, por cierto, consejo que os doy, un poco perruno, pero para los que jueguen y tal. Imaginaos que vais a la luna y os habéis olvidado de anclajes, ¿no? Y que anclajes para poder hacer las rutas y poder respirar oxígeno. Imaginaos que no encontráis compuesto para hacerlos, anclajes. Entonces, ¿qué coño hacéis? Bueno, pues es tan simple como ir con la nave. Como la nave tiene un oxigenador, pues tú vas con la nave y así puedes recorrer el planeta entero. Es un poco torticero, ¿vale? Es un poco cutre, pero oye, no, no está mal. O sea, como recurso antes que morir, pues claro. Yo os tengo que reconocer que, como ya he jugado varias veces este juego, a veces me ha dado pereza y lo he hecho así. Y he dicho, mira, llego a un planeta, necesito tal recurso. Y en vez de consumir tethers, o sea, perdón, anclajes y cosas de estas, me muevo así por el planeta y tan pichi. No hay que complicarse mucho la vida. Así que nada, gente, para terminar el directo, vamos a ver si terminamos de romper el cielo. Yo creo que no, ¿eh? Vamos a ver. ¡Oh! ¿Se ha roto más? ¿Se ha roto más? Sí. Vamos a darle otra vez. ¿Sabéis lo gracioso? Que no he guardado. Mira, se ha recompuesto otra vez. Vale. O sea, hay que dejarlo hecho una mierda y con otros elementos habrá que terminar de romperlo. Tiene sentido. Porque es lo que os digo, es raro que me dieran. Uy, está ahora mismo un poco alto, ¿no? El volumen del juego. O es cosa mía. Bueno, no sé, para mí. Aunque. Menudas trampas. Pierdes todo lo gamer con lo que llevas al cuello y lo saben, ¿no? Aunque tuvieras la silla más gamer. No, la silla. Una silla del Corte Inglés normal y corriente negra. O sea, normal y corriente. Es súper cómoda, pero no me gusta. La verdad, fíjate que, bueno, que no me van mucho las sillas así, rollo bolido y todo eso. No, no es de mi rollo.
Pero bueno, pues mira, a lo mejor algún día si volvemos a darle o hacemos una partida con seguidores, suscriptores de Hadouken, pues podríamos continuar aquí mismo y ver si podemos romper el sistema e ir más lejos. Lo último que os digo antes de terminar, y que yo no he hecho casi en todo. No, no lo he hecho desde el principio de la partida, no lo he hecho. Acordaos de guardar partida de vez en cuando. ¿Cómo se hace? Entrando en vuestro refugio. Entráis y se guarda la partida. Cosa que no he hecho en todo el puto directo de 3 horas. La verdad es que soy súper inteligente, ¿eh? Otra cosa no, pero. Pero en fin, estoy hecho un hacha. Así que nada. Me voy a poner. ya me quito la corona de Rey Galleta. Pero bueno, os lo digo en serio, que en la primera partida. Bueno, es que yo he jugado varias veces al juego, ¿no? Pero está bien que en la primera partida hayamos conseguido no solo desbloquear un par de nodos, sino llegar a la luna. Pues está guapo, la verdad. Yo pensaba que no nos iba a dar tiempo. Así que mire ahora los planetas. No, pero es que me extraña de DST Pro. O sea, estos son los mismos, ¿eh? Los que están orbitando ahora mismo alrededor de Silva son los mismos. Y yo creo que hasta que no se haga eso con un par de elementos o desde varios planetas, no vas a romper a otro sistema. Ah, bueno, estoy hablando del juego, pero en realidad vosotros no lo estáis viendo. Por cierto, ¿os va bien ahora mismo de FPS? Porque yo en el OBS me veo como súper a saltos. Pero en fin. Espero que os vaya bien. Espero que os vaya bien. Muchas gracias por el apoyo. Joder, me daba miedo porque sé que no es un juego para todo el mundo. Y por otro lado, sé que no es un juego fácil de streamear. Pues porque no es muy dinámico, es más tranquilón, de chill. Me hubiese gustado leeros más. Pero bueno, ya aprenderé. Conforme la cosa vaya avanzando y vaya siguiendo haciendo los gameplays, pues ya aprenderé también a mirar. Lo tengo aquí, joder, pero a mirar más el chat y contestaros más y demás. Porque es lo que más. A mí lo que más me divierte es interactuar con vosotros. Vamos, hablar con vosotros y que nos echemos una risa de tranqui el dominguito. Así que nada. Que un abrazo enorme. Mañana tenemos streaming con mis compis de Hadouken, Sergio, Aureal y Lázaro. A las 6 de la tarde también, 6, 6 y cuarto. Aunque ya sabéis que ellos, yo no, pero ellos no son muy puntuales. Pero bueno, a las 6, 6 y cuarto, como muy tarde, pues estaremos ahí con un top bastante guay. Que por cierto, todavía no he hecho. Así que voy a ir cortando. Y me voy a poner porque si no, no he hecho todavía el top. O sea, literal. De hecho, no he visto tampoco la escaleta. Pero bueno, eso es un clásico, ¿no? La escaleta nunca la veo. Así que nada, gente. Un abrazo enorme. Me encanta hacer todas estas cositas. Y espero que las repitamos a menudo. Un abrazo y hasta mañana. Chao, chao.